Hola chiquititos, preciosos. Oigan, ¿cómo están amigos? Hola, hola. Me le bajo un poquito aquí a la música. No se me vayan a espantar mucho. Lo que pasa es que no traigo maquillaje, ¿ok? No se me espanten mucho, por favor. Me acabo de salir de bañar y apenas me voy a maquillar con ustedes aquí ahorita porque tengo una cita al rato. Para mi cabello, que me voy a poner unas extensiones y así. Entonces, ay, Dios mío, santa, necesitaba apurarme porque ya no puedo hacer stream ni mañana ni pasado. Tengo una salida, entonces ya, digamos que tengo que apurarme a terminar en este stream. Termino con mis horitas, pero ya se me hacía tarde. Y dije, ahorita me maquillo en el stream mientras les hago unas alitas por diamantes. Entonces, por eso me ven así un poquito como que cielos, ojito que le ponen ahorita mi foto a las cucarachas o a las ratas y se espantan. Me encanta, Samuel. Gracias, Juan. Sí, no tengo de qué. Nada, ¿eh? Ahora sí, ni un peso de maquillaje. Nada, ahora sí. Hay veces que me pongo un poquito de corrector o de algo en los labios. Nada tengo ahora sí. Y estoy un poco hinchada porque recién me levanté hace como media hora rápido y me metí a bañar. Bueno, sin maquillaje como los viejos tiempos, no me hagas eso, lamponcito, por favor. Marco Antonio, ¿cómo estás, mi amor precioso? Hola, Juan. Pero sin maquillaje también te ves linda. Ay, Dios mío. Me acabas de hacer sentir bien esta mañana. Me levantaste la autoestima. Muchas gracias. Miren lo que tengo aquí. Quien quiera uno, yo le doy. Tengo muchos, pero deje su like. A tomarme un yaculito, pues. No he desayunado. A ver si ahorita me pido una fruta o algo. Pero mientras, pues me tomo un yaculito. Y lo que pienso hacer para no tenerlos tanto tiempo. Miren mi lunar. Tengo un lunar bien grande aquí en la frente, como color rosita. Pero como no traigo ahorita nada de maquillaje, se nota más. Cuando me pongo maquillaje, ya no se nota. Y cuando lloro o estoy haciendo ejercicio, algún esfuerzo así, se me marcan buenas, así como color rosita. Si ¿Sí lo alcanzan a distinguir o no? Aquí está, miren. Todo el lunar grandísimo. También tengo otro acá atrás, pero el de acá se ve más. Está más rosita todavía, miren, voy a enseñar. ¿Ya vieron? Mi mamá lo tiene, pero aquí en la mano. Yo creo que lo heredé de ella, pero ella lo tiene como que aquí en su mano. Espérenme tanto, voy por el celular para hacerle sus alas porque voy a estar haciendo salitas por diamantes, ¿vale? Ok. Listo. En lo que ustedes entran a jugar, pues yo me pongo a maquillarme y alistarme y todo eso, ¿les parece? Porque si me aguantaban lo que me maquillaba, uy, no iba a empezar como media hora más tarde, entonces yo necesitaba empezar 11 y punto. Y ya son las 11 y cuarto. Entonces, vamos, pues, déjenme ver dónde está el cable. Hola, Fer, hola, mi Juan, ¿cómo estás? Saluditos. No, Alan Poncito, no me hagas eso sin maquillaje, no, hombre. Ya no estamos para esas. Ay, a ver si ahorita traigo mi tabletita y te hago uno, lamponcito, ¿vale? Pero, Dios, mejor espérate a que llame. ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío, espérenme, déjenme conectar el celular. Me voy a pasar a la otra escena. Les voy a estar haciendo. Ay, estoy toda chueca. Ahí está. Les voy a estar haciendo entonces. Ay, pero espérenme. Voy a hacer un poquito más grande. Sí, tengo el cabello todo mojado todavía. Espérenme. Ya es el último stream que me ven con el cabello chiquito, amigos. Es el último directo. Ahora, como les dije que cuando pasaran los calores, me iba a poner un pelazo grandote. Bueno, no grandote, más bien se dice largo, ¿no? Un pelazo largo. Ay, que no encuentro el Free Fire. ¿Dónde está? Acá está. ¿En qué les dije? Me voy a poner un pelazo hasta de que acá la cinturita y así. Entonces sí, no les voy a decir el color. Ya ustedes lo van a ver al ratito a ver qué opinan, ¿vale? La verdad fue una locura pues al final, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Listo, Juan Esquivel, mamacita, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios andamos bien aquí tranqui iniciando el stream de mañana. O bueno. Sí, para mí es temprano, 11:30, porque casi siempre empiezo más tarde, entonces este sería un temprano, un stream mañanero. Un pelo largo, modo machi. Pues sí, ella se puso extensiones hace poco también, ¿verdad? Y es muy raro verla así después de mucho tiempo de verle su pelito cortito. Ah, pero me gusta cómo se ve de las bonitas. Igual yo creo que las bonitas.
chicas les queda todo. Nos queda todo. Ay. Entonces, algo así, pero ella lo tiene oscuro. El mío será de que otro color. Pero sí. Oye, voy a hacerles entonces las alitas, mientras yo me voy maquillando y pues hablando con ustedes en el chat y así. Voy a estar dando diamantes, me quiero acabar hoy ya todos estos diamantes que tengo aquí, los 2000 y pico. Y probablemente haga recargas también, ¿ok? O sea, voy a darles las alitas regalándoles diamantes de aquí de los que yo tengo. Pero aparte me gustaría hacer unas 2 recarguitas extras o 3 de diamantes, ¿va? Ay, el Yakul es vida el Yakulito. Ok, entonces déjenme les hago por aquí las alitas. Que reabsala. La contraseña va a ser 10, así nomás, ¿vale? Contraseñita 10 y déjenme le pongo para el Royal. Más que desde ayer como que me está doliendo la cabeza, que se me hace corta, me voy a tomar una pastillita para eso. Porque sí me siento un poquito así como que, ay, Dios mío. A ver si me cambio un poquito la iluminación, así. Sí me siento un poquito como que me duele mi cabeza, quizá de que han dado medio presionada, no sé. ¡Aló, Marcos! ¿Ya estás despierto tan temprano? Ah, no, pero es que ya son 11 y cacho, yo siento que son como las 9. Como me dormí un poco tarde ayer, sentí que dormí un poquito, pero sentí que sí descansé. Bueno, ahí está. Pueden unirse, gente, ya saben que voy a estarles regalando. O sea, ¿qué podemos regalar con los diamantes de aquí arriba? Podemos regalar salas, ¿ok? Si ustedes quieren, puedo darles salas. Puedo darles pase élite aún, todavía. Ya casi acaba el mes, no creo que les interese, pero igual ya hay alguien que sí. Puedo darles pase élite, puedo darles salitas, puedo darles cajas de armas. Todo que siempre vaya de que 500 diamantes, ¿vale? 500 diamantitos les puedo dar, traigo remojado el cabello. Y ya después de eso, ¿ya vieron mi cabello cómo es? Hoy no le subí el contraste a la cámara, siempre se lo subo y aparte está seco. Y se ve como rojo, pero en realidad ya no lo tengo rojo. O sea, o así como, ya lo tengo como más deslavadísimo. Este es el color real que tengo. Ahora sí se ve el color real. ¿Ya vieron? Ah, bueno, entonces, ¿qué le está diciendo? Eso es lo que van a poder ganarse de aquí arriba. La contraseña es 10 y las demás salas serán por recarga de diamantes. Para los que dicen, ayúdame, yo quiero diamantes, yo quiero recarga, pues bueno, también haré unas cuantas recargas. La única, ¿cómo se dice? Se me va el nombre de... El único requisito, pues, es que compartan el stream y dejen su like. Si llega a ganar una persona que no compartió el directo, no le voy a dar nada, ¿ok? Y José Miguel, gracias por las 75 estrellas, mi amor precioso. La contraseña es 10, gente. Pueden unirse, te va a quedar en muchos lugares. El ID lo tienen aquí en pantalla, 1438-1198 y la contraseña es 10. Región Estados Unidos. Yo, pues, mientras me voy a ir maquillando, ¿vale? Saluditos, Matt Brody, ¿cómo estás? ¿Terminaste el Mario? No, no acabé. Pasé el nivel en el que estaba atorada, o sea, el 7-3 lo pasé. Pero ya el otro no pude, Marcos, el último. Ya estaba muy pinche oxidada, ya mi mente ya estaba muy fastidiada. O sea, no puede ser que me pasé el juego bien rápido, todo lo demás, y nomás ahí. Pues sí, ¿verdad? Obvio, porque son los más difíciles, ahí me traben. Pero me quedé muy cerca, hace cuenta que casi, son 4 niveles ya del 8. Y concluí casi 3. El último estuve muy cerca de llegar. Y ya después me faltaba el dragón. Pero ya no pude, me desesperé. Y estuve un buen rato ahí intentando como una hora y no pude. Y dije, ya me voy. Y ya era bien tarde, eran como las 3 de la mañana. Y mejor me fui ya. ¿Cómo ves? Pero al ratito, tal vez en la noche vuelva un rato, amigos. Voy a aprender solo para que vean de que cómo queda el nuevo look, ¿vale? Cómo queda el nuevo cabellazo. Y solo para eso prenderé en la noche, quizá haga mi maleta y a lo mejor, y si me animo, voy a pasármelo al ratito. O sea, ya nomás ese nivel que me faltó. El último level. Ahí está, amigos, nos llenamos. Todavía no quedan unos cuantos espacios. ¿Nos vamos así ya o espero a que se unan más personas? ¿Qué dicen? Muy bonita, gracias, Elizabeth. Ay, no, ahorita ando de que... Bien podridita, sin maquillaje. Luego este ojo me amaneció bien rojo. Creo que es porque estos días otra vez he andado así como que... ¿Cómo se llama? Medio mal pasada. Es por eso este ojito me amaneció rojón.
A ver, dice por aquí, ¿cómo será la dinámica? Pues son salas, ¿vale? Salitas, normal. Salitas, se unen ustedes a participar, pero eso sí, ganan las personas que estén dejando su like, compartiendo el stream y que se gane la sala, obviamente, ¿verdad? Ay, siempre que estoy, ¿qué dice? Jugando, haces stream, me caga, dice Giovanni. ¿Qué te caga? ¿Que te llega la noti o que te caga que estás ocupado jugando mientras hago stream? ¿Qué es lo que te caga? A ver, pues, vamos a calmarnos, vamos a tranquilizarnos, es viernes. Me siento muy contento, me siento muy feliz. Ya es fin de semana y me pienso divertir. Estoy contenta, amigos, porque ya mañana me voy a relajar después de estos días, uno que otro malos días que tuve este mes. Pero gracias a Dios ya estamos casi terminando y vamos a iniciar un mes bien agosto. Y para iniciarlo bien hay que terminar bien este. Entonces me voy a ir a relajar con los amigos a un lugarcito mañana. Entonces por eso andamos ya aquí terminando las horas. Hola Toti, ¿por qué sigo pagando por esto? ¡Qué grosero eres, eh! En verdad no quiero ni uno más. Nada. Nada más. Ya vamos a mandar las salitas así. Primero para que se calienten, haré una salita completamente normal, ¿va? Y luego le iremos subiendo la intensidad como que de francos, como que de pistolitas, como que de que voy a hacer una sala, tengo ganas de hacer una sala de nada de vida. O sea, de que de uno de vida. Y que al toque se mueran. Si se caen, se mueren. Si les da en su corazón, se mueren. De que cualquier disparo que les den, ¡pum! Esas salas son divertidas, me gustan. Son divertidas y aparte como que ustedes me hacen enojar. Para mí, triunfo del mal. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un saludito. Hola, Fer, buenos días. Eres el sol de todas mis vidas. Ay, madre mía, me hago así porque me da una tronadera. Trueno, pero mal. ¿Y qué dice por aquí? Te mandé algo por Insta, los niveles de Mario que te decía ayer. ¿Así? A ver, ahorita que lo checo, mi papi, gracias. Hace rato vi un speedrun y un güey que se pasó en Super Mario 64 minutos. Ay, no me jodas, pero ese güey es de que virgen. Yo ya no soy virgen. Ese güey es virgen, por eso se pasa el mar en 2 horas. Yo me lo pasé casi, casi de que el nivel que fueron como en 2 horas y cacho. Ya en el último nivel fue donde le invertí otras 2 horas. Pero digamos 2 horitas y cacho. Manches, o sea, no se trata de eso. Hay manes que sí se rifan, pero canijo, o sea, están muy cañones, la verdad. Voy a maquillarme mientras hablo con ustedes en lo que está en la salita, ¿vale? Ahí, déjenme ver qué rollo con el pollo. Y bueno, pues, estoy en Free Fire porque bien pude haber empezado ahorita otra vez de que terminara el nivel de Mario y quizá jugar algún otro Mario, pero dije no, porque luego me dicen que por qué ya no juegas Free Fire, que no sé qué. Listo que me ponga una diademita. Si ocupo mis audífonos para. Es que voy a ocupar mis audífonos para como que detenerme el cabello. Porque necesito. Sí, necesito tener libre esto. Me siento muy contento. Así. Necesito tener libre la cara siempre. Tenía una diademita que era para eso, pero se me perdió. Bueno, pues me voy a maquillar. Primero lo primero. Voy a ir por mi bloqueador porque no me he puesto bloqueador solar y hay que ponerse esas weas. A ustedes, aunque sean hombres, pónganse, ¿eh? El otro día le pregunté a mi papá, oye papá, ¿tú nunca usas bloqueador solar? Y mi papá me dijo, me hizo una carota así de. Mi hermana y yo le preguntamos, dijo, ¿qué voy a estar usando bloqueador? Pero no sé por qué los hombres como que luego no hacen esas cosas, pero pues el sol nos chinga a todos. Yo antes creía que el bloqueador nada más usaba cuando se iba a la playa. Bueno, primero me pongo esta wea que es como un ácido hialurónico, se supone. Cosas de mujeres, ya sabes. Me pongo esta wea aquí, un poquito. Y según esto, es para cerrar poros. Apenas me compré este tratamiento, según es bueno. Para cerrar poros y para, bueno, minimizarlos. Y para datos que a ustedes no les interesan. Y para
pequeñititas líneas de expresión. A mí se me marcan mucho estos de aquí de al lado de los de la nariz. Como me río mucho así, se me marcan mucho ahí. Según es para disminuir eso. Cosas caras que las mujeres gastamos y no sirven para ni vergas. No, bueno, sí sirven. Ah, les decía que como que yo pensaba antes que solo cuando iba a la playa me tenía que poner bloqueador. Pero no, el bloqueador se pone siempre, o sea, siempre, siempre, siempre. Porque el sol nos jode un chingo la piel y así. Y ya, bueno, después dije, bueno, cuando me enteré dije, bueno, yo ni salgo de mi casa, bro. Yo estoy nomás en mi casa todo el día haciendo stream. Así que no hay pedo. Y que me voy enterando de la segunda, que es que no solamente el sol te envejece la piel o te quema la piel, también las pantallas del celular, de los monitores, de las computadoras. Y yo me quedé como, ¿qué? Me quedé con carota de payaso porque dije, what the fuck, yo me la paso todo el fucking día en el celular y en PC, o sea, haciendo stream y eso. Entonces ahí quedé, ahí fue cuando dije, no, hombre, tengo que usar el bloqueador, sí o sí. Y entonces desde ese entonces ya uso el bloqueador. Según esto promete que pues no vas a estar... alguna vez, no sé, hay gente que decimos, porque yo también soy de esos, de que éramos muy blanquitos de chiquitos y después ya como que fuimos un poquito más color mole. Pero según eso es por eso, porque no nos cuidamos del sol, entonces el sol te va como que haciendo más oscurita o así. Entonces se supone que el bloqueador te ayuda para que vuelvas como que, o sea, recuperes tu tono y todo eso. Y para la piel, para protegerla del sol y que todo ese pedo. ¿Cómo ven? Se queda muy bonito. ¿Qué cosa, Alex King? Hello, conos, ¿cómo estás? Estoy haciendo... asesinato doble. Mientras me maquillo, ustedes están jugando ahí. ¿Es hacker? ¿Quién es hacker? No, este chico juega muy bien. Yo lo conozco, es un amigo. Armando no es hacker. Solo juega muy bien. Y otras veces ha ganado aquí. Entonces, eso es lo que hago ya de ahora en adelante. Siempre me pongo bloqueador. Me fui de frente, no. Oye, Emma, pero no manches. No tienes insignia de seguidor ni de compartido. ¿Qué tal si hubieses ganado la partida? No te hubiera podido dar tus diamantes. También te envejece el cerebro. Comienzas a perder un poco la memoria. ¿Qué cosa? ¿El sol? ¿O lo de los monitores y eso? Ya, voy a esperar un poquito que se me... que se me seque. Todo muy feliz. Y aparte como hoy voy a salir a la calle, pues más ahora sí. Hola Fer, estoy compartiendo el stream. Gracias, Brandon. Hola. Hola Domingo. Hola, buenos días, José. ¿Cómo estás? Gracias, mi amor hermoso. Asesinato triple. O sea, de todas maneras yo quiero, como que siempre he querido operarme la nariz así por estética, pues. Pero ¿qué creen que últimamente me he dado cuenta viendo videos? Que creo que yo sí tengo un pedo. O sea, yo lo quiero hacer como que la mayoría de las chicas dicen, no, lo hago por salud, por un problema y en realidad de que, no sé, siento que mucha gente así dice. Pero yo al contrario, yo sí lo quiero hacer por estética, pero creo que a la vez tengo un pedo porque cuando jalo aire, nunca puedo jalar el aire de este lado. Y miren, chequen este hoyito cómo se cierra y este no. ¿Ya vieron? Este hoyo se me cierra y este no, y aparte como que a veces hablo y estoy raro, estoy mormada y siempre pienso que me voy a enfermar y no, ya me di cuenta que es una condición que tengo, así de la nariz, no sé, algo raro. Ya voy a ver con algún doctor que me dice si tengo un pedo, pero yo estoy segura que sí tengo un problema. Aparte cuando abro, yo puedo abrir mis, estas alitas de las, ¿cómo se llaman? Las fosas nasales, ¿se llaman? Las puedo abrir mucho, miren. Y cuando las abro y me llevo a ver en el espejo, tenemos como unas bolitas aquí adentro. Y dan de cuenta que de este lado hay una bolototota, yo creo por eso, y de este lado está más chiquita la bola. Entonces siento que por eso no pasa tanto aire, siento. Compartirme, o sea, gracias Emilio. Entonces ya me di cuenta que tengo ese problema. ¿Cómo ven? Aquino, ¿cómo estás Aquino? Hola, buen día. Ahora sí amigos, ya. Ahora sí, ya podemos empezar porque... A ver, vamos a ver, me veo muertísima, muertísima. Vamos a ponernos primero esta cosita, esta, voy a ver aquí, nariz dedo, te van a banear, tonto.
Yo me pongo esta cosa. Lo que pasa es que yo tengo la piel como con muchos poros abiertos. Los odio. Fucking poros abiertos. Ustedes ni saben qué son poros, ¿ah? Los hombres de qué es eso, bro. Ustedes como no se maquillan ni se fijan. Ustedes no saben ni qué rollo. Pero bueno, hagan de cuenta que los poros no se ven chidos. Porque ya ven que los filtros que las mujeres usamos, creo que también ustedes los hombres no los usan mucho. Pero bueno, lo que hace es eso de hacerte una piel como de porcelana. Y por eso los filtros se ven tan bonitos. Pero en realidad uno no tiene así la piel, bro. Entonces yo tengo muchos como que así puntititos abiertitos. Yo sí sé, bueno, bueno, Martos, pero porque tú eres otra amiga más. Entonces yo me pongo esa cosa que es muy buena. Y en teoría te disimula los poros en corto. Y sí lo hace, ¿eh? Donde yo más tengo es aquí, en esta parte de aquí. Entonces ya me lo pongo. Es como un gel. Esta madre es como un gel que como que tapa. O sea, sí, pues te lo pones y ya se te minimizan mucho los poros. Fíjense que me he hecho muchos tratamientos y eso, así de faciales, eso. Y aún así como que me ha costado un huevo. O sea, sí, sí tengo muy... muy pronunciada esa parte de ahí. Buenos días, Darwin hermoso, hola. Luego me pongo como que una cosita que es como algo anaranjadito, porque últimamente pues ya no he estado durmiendo bien. Traigo unas ojeras así insanas. Y según esta cosita anaranjada es como un corrector, te ayuda como a neutralizar. Me hice un chingo, bro. Me pasé de la medida. ¿Dónde está mi está? Aquí está, donde está mi huevo. Tengo un huevo, amigos, igual que ustedes. ¿Quieren verlo? Pero yo nomás, yo no tengo dos, yo tengo dos. Que diga, yo no tengo dos, yo tengo uno. Miren, ahí está mi huevote. Me pasé. Bueno, según esta madre te ayuda como a neutralizar el color oscuro de la ojera. No siempre hago esto, ¿eh? Cuando voy a hacer stream no hago todo esto, porque pues, no tiene caso, no me... Pero como ahorita sí voy a salir, por eso casi cuando voy a salir a algún lado que tengo así cosas que hacer, si me echo un poquito más el molcajete encima. La ropita que está, que traes puesto, color rosadito. Ah, es un conjuntito que me pedí de Shein. Aprendí que no se dice Shane, se dice Shein. Pero casi siempre yo le decía Shane. Bueno, se supone que es un conjuntito de Shein. Que me lo pedí, pero no me quedó porque estaba recién tuneada y entonces tenía unas nalgotas. Y como que no me quedó y se lo regalé a mi hermana, pero a mi hermana creo que no le gustó y nunca lo usó. Hace poco que fui a su casa, lo vi y dije, ay, no me... Y ahora sí, como ya se me disminuyó las nalgas, ya me quedó. Pero está bien padre, es de que un conjuntito completo, miren. Así que tiene su este y acá tiene como un hoyito atrás. Y está padre. Como ven, ya se me quedó otra vez. Ya, y ya me lo traje, le dije a Regina, ¿sabes qué? Que como tú no lo usas, ya me lo voy a traer. Y ya. Me lo traje. Entonces, después de eso, lo que vamos a hacer es poner ahora un poquito de corrector. No tengo corrector, se me acabó. Tengo que ir al súper a comprar al rato, pero tengo una base que es muy clara y me sirve como corrector. Me equivoqué de esa base, o sea, yo no soy tan blanquita para usar esa base. Vean qué blanca está. Pero ahora, pues, lo estoy usando como corrector. El corrector lo usamos las mujeres para tapar imperfecciones. O sea, de que... la misma ojera o cuando hay granitos o cuando hay como que... yo no sé por qué alrededor de mis labios tengo como muy oscuro. ¿Saben? Aquí, por eso siempre me pongo un corrector como que en esta parte tengo como muy oscurito, más oscuro que lo demás. No entiendo por qué. Justamente así, alrededor de los labios. Creo que es normal, creo que hay unas personas así. ¿Quién sabe? Vamos a ver, muchas gracias. ¿Qué estoy haciendo? Ah, me estoy maquillando mientras estoy en las velitas. Es que tenía que iniciar stream ya. Estoy poniendo esta wea así, más o menos. El corrector para seguir tapando más ojera. Ya me hice, Marcos, ya me hice. Yo no estaba así. Pero te digo, por no usar bloqueador, el sol me fue como que obscureciendo mi piel porque yo... de chiquita estaba bien güerejita. Ya les he enseñado las fotos. Y por no cuidarme la piel. Es que si uno no se va cuidando la piel. También me pongo un poco de corrector aquí donde tengo mi lunar. Y ya se empieza a tapar un poco, ya vieron. No me disgusta en realidad, no es algo que no, que yo diga, ay, tengo un trauma, no. Pero
se ve chistosito como que de otro color de piel ahí en la frente. De por sí yo soy de frente de frente amplia. Y luego como que el lunarcito rosa ahí se ve un poquito más bien. Entonces ya. Y ahora voy a proceder a ponerme mi base de maquillaje, la que ahora sí uso. Hola, Catito. ¿Cómo estás, Catito? ¿Cómo andas? ¿Te saludó o tú a él? ¿Qué nena tan linda? ¿De qué país? Soy mexicana. Mucho gusto. Tengo mis ojitos bien rojitos. Yo no sabía que hay personas que se... ¿Ustedes sabían eso? Que hay personas que, así como los dientes, es muy estético que se vean blancos. Y bueno, no está chido, nadie nos gusta que se nos vean amarillos. Ah, lo mismo pasa con los ojos. Pásale, bájale al juego. ¿Estamos por el juego? Le bajo un poquito. Según lo mismo pasa con los ojos, ¿ustedes creen? Yo no sabía eso. Espérenme, déjenme, le bajo un poquito. No sé cuál es, si este o... este. Ya le bajé a los dos, ¿vale? Me dicen si así está bien debajo, le bajo más. Según, así como los dientes, también los ojos, hay tratamientos para que blanquearte los ojos. O sea, ¿ven la parte blanca que tenemos de los ojos? Según, como que las modelos y que tal, así. Pueden estar blancos, porque según eso es muy estético. Para yo como, ¿qué? ¿What the fuck? ¿Y qué se hacen? Ya, ahí está bien, va. Yo de que, no, ma, ¿qué pedo? ¿En serio? ¿Cómo ven eso? Porque según como que es un... sí, también es un signo de... ya cuando uno se va haciendo más viejito, se le van poniendo como que amarillito los ojos. ¿No han visto los viejitos que tienen como amarillito así? Así con cataratitas, ¿no? Blanqueando los ojos. Entonces yo me siento, hay un montón de cosas que te quedas como, hola. Bueno, amigos, aquí está la bulla de este chico. Les dije que empezábamos leve. Les dije que íbamos a empezar de que como que quien se hiciera la bulla se llevaba su premio. Y ahora fue en este caso. Se llama Mala Fama o Mala FXMZ. Mala, si estás ahí, comenta en el chat. Se ganó la sala con 6 killcitas. Muy bien. Ahora vamos a hacer una de dúos. ¿Qué les parece? ¿Va? Vamos a crear una salita. La contraseña va a ser 50. Y va a ser para el Royal. Va a ser una salita de dúos. Ahí pueden entrar el dúo que quiera. Ay, ay, ay. Espérenme, tengo ganas de estornudar. Ya, perdón. Ay, ay, ay. Bailame. Listo, pueden entrar con su dúo. Y y ambos se van a llevar un premio, pues, ¿vale? Pueden entrar ahí. Eso sí, si compartieron. ¿No la hice de dúos? Sí, está de dúos. Suerte, ambos se pueden llevar un premiecito. Salud, gracias. Ay, Dios. ¿A poco me estaré enfermando como de que tos gris, gripilla o así? Porque ya ayer me dolía la cabeza. Hoy un poco. Y ahorita estornudando. ¿O serán estornudos normales si me siento mormadita? Como que de hecho me tengo que sonar la nariz. Ahorita voy a traer papel. Bueno, ya me voy a proceder a poner mi base ahora sí. Báilame como Tarzán. Y ahí estamos, pues. Soy Mala Fama. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Ahorita me das tu ID. Ya vi que sí compartiste el stream, sí te ganaste tu premio. Mis audífonos están bien sucios porque siempre me los... cuando antes de empezar stream, amigos, siempre estoy dando cuenta así, pero sin estar en stream, ¿no? Me siento en este sitio y aquí me maquillo. Y siempre pongo musiquita para escuchar, o si está algún stream que me gusta, alguna amiga, alguna compañera o así. Si está alguien en vivo, me meto a su stream a andar de chismosilla. Y así me estoy maquillando aquí. Y entonces como me maquillo ya los ensucio. Miren, de aquí están todos sucios de maquillaje por lo mismo. Todos súper sucios de maquillaje. Por la misma razón. Contraseña, la contraseña es 50 para que puedan entrar con sus dúos, amigos. Contraseña 50, ¿vale? Báilame como Tarzán. ¿Listo?
En verdad es una historia el tema de maquillaje en las mujeres, aparte el dinero que se gastan en los cosméticos es el tiempo que, y el tiempo que utilizan. Sí, es un verdadero tema. Yo sé que que a ustedes como que no lo entienden muy bien. O bueno, hay algunos hombres que así como que sienten que no vale la pena, no sé, siento yo que ustedes piensan. De hecho hay memes, de hecho hay un meme que lo explica, de que las mujeres se ponen pestañas en las pestañas, uñas en las uñas, pelo en el pelo. Y sí, verdaderamente que nos gastamos mucho dinero en esas cosas, pero es nuestro gusto. Mi gusto es. ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es. Ese es nuestro gusto, amigos. Así como ustedes creo que tienen fascinación por, no sé, las motos, los carros. Hay cosas que son, también son de mujeres. Hoy en día ya no hay nada como que defina. Esto es de hombres y esto es de mujeres. Todo puede ser, si nos gusta, todo puede ser, no hay problema. Pero inclusive el maquillaje. Hay chicos que les gusta. Yo tengo amigos, por ejemplo, que lo que les gustaba era depilarse la ceja y luego hasta me decían, ayúdame. Porque, no sé, tenían de que mucha ceja y no les gustaba o así. O qué otra cosa así de que cuando, así compas que yo tuviera que les gustara aparte. Sí, pues hay hombres que sí les gusta hacerse mascarillas, eso, cuidarse la piel y, o hacerse cosillas y pues está chido. El maquillaje hace paro, la verdad. Pues sí, mucho paro. Es como dicen, ay, los filtros hacen paro. Claro que hacen paro y para eso están, hay que usarse. También el maquillaje. Yo la verdad no creo así como que verme de que, a la madre, qué espanto sin maquillaje. Pero sí me veo muy enferma, muy deteriorada. Así cuando no tengo maquillaje me veo como más chiquita, más enfermita, no sé. Ya cuando tengo maquillaje, no, un maquillaje normal, digo, ah, me gusta. Y cuando tengo un maquillaje así, hay veces que sí me he maquillado de que me sombreo la nariz para que parezca más chiquita y así como ese tipo de maquillajes que hacen las chinas que te engañan bien machín. Que se van desmaquillando y dices, güey, ¿qué? Así. Tengo un video en TikTok, ahorita se los enseño de eso. Te quedas como, what the fuck. Pero igual no me gusta maquillarme tanto. Y menos que en la cámara se necesita muy poco para verse bien. O sea, ¿y para qué me maquillo tanto día a día si estoy aquí en mi casa y en la cámara? Pues no hay problema. Creo que me maquillo mucho más cuando voy a salir nada más. La contraseña es 50, pero no sé si te enfermaste, te ves muy pálida. Ah, no, ahorita es porque estoy ya haciéndome el maquillaje y estaban a cabo. Por eso me veo pálido, paliducha. Ya se llenó, creo, amigos. Simón. Ok, vamos a hacer esta salita de dúos, pero todo infinito, ¿sale? Vamos a ponerle de juego 500 de vida. Y le vamos a poner municiones ilimitadas. Ahí está. Suerte para todos. El dúo que se haga mayor cantidad de. No, ya sé. El dúo que se haga la bulla, pero al menos entre los dos tienen que tener 6 kills. ¿Oyeron? Si se hace un dúo la bulla, pero si tienen que tener 6, al menos ganan los dos, si no, no. Si el dúo que gane, que se haga la bulla, tiene menos de 6, no le daré su premio, ¿vale? Para que no campen. Ahorita me voy a contornear un poquito. Tengo ganas. Quiero ver si es bonita hoy. Porque va a ser el cambio de look. Pues no solo en el cabello, quiero como que sí ir maquilladita y así. Sí, de hecho me puse mejor, me puse para estar cómoda, porque voy a estar en el salón de belleza como 5 horas, 4 o 5. Para estar cómoda me puse, pero como que tenía ganas de tener un outfit más sano, porque les voy a grabar. Esto es lo que me refiero, ¿ya vieron lo que estoy haciendo ahora mismo? Esas ya son de que otros niveles, los niveles más altos del iceberg del maquillaje. Ay, de estar hecho un iceberg de maquillaje. Con ejemplos de así de que estaría chido. De que ya los niveles más altos. No, ¿saben cuáles son los niveles del iceberg? ¿Cuál sería ya como que lo más tryhard? El maquillaje de las, no sé si cómo decirle. O sea, de los orientales, pues para no decir como que Corea o China o así, pero. El maquillaje oriental, amigos, está muy pasado de lanza porque han de cuenta que ellos no solo ocupan, por ejemplo, brochas y sombras.
no sé, colores labiales. Y ellos ocupan inclusive de que pieles, o sea, ocupan como, no piel, sino, ¿cómo les explico? Como pedazos de plastilina, por así decirlo, que se lo van colocando en la cara como si fuera de ellas, o sea, como que se moldean la nariz con plastilina y luego se cubren todo, se ponen unas banditas aquí en los ojos que les hacen como que resaltar la mirada. No, eso sí ya está muy tryhard, pero muy tryhard. Gracias, Josecito hermoso. Hace un momento no leí tus estrellas, es verdad, es que no traigo, no sé por qué nos están escuchando las alertas aquí, está raro, traigo los audífonos pero no se oye. Te deseo un hermoso día, muchas gracias mi hermoso, gracias por tus estrellitas, te mando un beso, espero estés muy bien Josecito, qué gusto verte, verte es hermosa, gracias. Entonces bueno, me contorné un poquito la nariz y no sé si lo notaron, pero ya se ve más finita de lo que estaba al inicio. Por eso es que yo les digo que sí me la quiero operar, porque siento que podría quedar así bonita, pero sin maquillaje, o sea, sino nada más con la tuneación. ¡Hola, Michael! ¿Cómo estás? Gracias por las estrellitas, se agradece mucho. Entonces, después se pone un poquito de brillo por aquí en el centro para que resalte más. ¿Ya vieron? Y luego un poquito en la punta. Y ahí está. Pareciera que tengo una nariz más fina. ¿Ya vieron? Los hacks. Con que estoy sacándome unos hacks ahí. Y bueno, después de eso voy a poner un poquito de brillo por todos lados, aquí arribita de los labios. Y me gusta ponerlo en el lagrimal del ojo, que hace una mirada muy bonita y sutil y tierna. Entonces me estoy poniendo aquí. De este lado se fue mi gatito, ya no vi que comentara. De este lado y de este lado, ¿ya vieron? Se ve como iluminadito aquí en el ojo y se ve lindo. Y me pongo un poquito de este lado también para que me ilumine la piel. Como que si tuviera una piel radiante, sana y fresca, pana. Ahí está. Hola, Alejandro Beautiful. Ay. ¿Listo? No sé qué maquillaje me quiero hacer hoy. No sé si hacerme uno... ¿Cómo será bueno? No, me lo voy a hacer así, naturalito. Bueno, entre comillas. Vamos a ponernos un poquito de cabecita aquí. Sea muy natural. Beautiful, thank you so much. Estoy compartiendo el stream. Muchas gracias, mi amor. Me ayudas mucho dejando tu like y compartiendo ahí. Se agradece mucho. Sí, un poquito de cafecito en el párpado para que se vea como más parejón. Y... ahí está. Después ahora me tengo que hacer... me voy a poner unas chapitas. Las chapitas nunca pueden faltar. Buenos días, amiga Ferola. Very beautiful. Thank you, muchas gracias. Las chapitas que me las pongo por aquí. Muy arriba. Porque aprendí que no van aquí abajo. Yo luego me las ponía muy abajo, ¿no? Es así, casi como que llegándole al ojo. Pero ahí me pongo unas chapitas. ¿Qué cosa, Michael? ¿Te quieres casar conmigo y te cocino, te lavo la ropa, te barro la casa, me convierto en tu servicio? No me caería nada mal, ¿eh? Porque hay veces que yo sola no puedo con todo, ¿eh? Vaya, vaya. ¿Parece? Tal parece que mi amor crece y cree. Parece que sí me sirve. Yo me pongo un poquito de rubor en la nariz también, se ve cool. La naricita media rojita, sí, pero muy poco, porque si no luego pareces payaso. Muy poquito. Y me ofreces tu amistad sin otra excepción. Sé que hay otro hombre que ha logrado lo que yo jamás a ti te di. Un hogar, una familia, un buen porvenir. Perdón por hacerte daño. Y por ti vivo aniquilado en el despecho y reprimida ardiendo por los celos. Lo odio aunque él te haga feliz. Hola Luciano, ¿cómo estás? Nada me intimida, pero entiendo
Que él ganó la guerra hace tiempo. Ya se va viendo diferente, ¿no? Que como inicié el stream, ¿no? ¿Qué onda? Se va viendo distinto. Ay, ahora voy a hacerme un poquito las cejas, pero las cejas no le hago mucho realmente ahorita, como que... Como no me gustan mis cejas nada, porque las me hice un procedimiento ahí, pero no me gustó mucho cómo quedó y pues ya. Ya nomás trato de darles un repasón chiquito. No encuentro el lápiz de cejas. ¡Madre mía! ¿Dónde quedó? No puede ser. A ver, acá está. Ya, en las cejas ya casi como que ya estoy, ¿no? Están muy gordas. Y quiero que se me quite eso que me hice. Se llama microblading, pero como que voy a ir a otro sitio porque en el lugar que me lo hicieron no quedó muy chido. Sacando los pasitos prohibidos, ojo. Entonces, aquí en la cejita nomás es muy leve lo que me pongo, leve la nieve. Así nomás. Para resaltar un poquitito y de este lado igual. Como quiera ya tengo como que la forma, pues. La fórmula secreta. A ver. Ya la cagué aquí. Oh, no. Y luego me pongo este. Es como un gel para las cejas. ¿Qué te pasó? Y ya, casi no me hago nada en las cejas. Yo fui el aire, el sonrisa, y los truques, los ya no me acuerdo la canción, no me la estoy inventando. Saludito, ¿cómo estás, Simón? Hola, hola. Simón. Ahora me voy a proceder a poner un poco de delineador. ¿Cómo se puede participar en la sala? Así nomás, bebito, yo estoy generando el... Yo hago las salas y ustedes, se unen así de fácil. Yo les doy el ID, las contraseñas y ya. Nada más lo que sí les pido es que compartan el stream para que puedan entrar a la sala. Listo. Listo, acabé con el delineado. Que hace mucho la diferencia también. Se ve lindo. Ahora sí, Terelinda, yo estoy Ruli. No, esa, pero somos homie. Terelinda, yo estoy Ruli. Ok. Y ahora... Después de eso toca. Saludos desde Ecuador. Un saludito desde Ecuador. ¿Cómo estás, Virgola? Y yo fui el llanto. Él es tu sonrisa. Pone un poquito de polvo en la. Para sellar un poquito. Se me estaba olvidando.
Muy deprisa. Ok. Listo. Este ritmo latino. Ritmo latino. Y luego. ¿No se ve nada? ¿Cómo que no se ve nada? ¿De qué hablas? Ritmo latino. Y luego de esto procedo a pintarme. Ya casi voy a acabar, amigos. Las pestañitas procedo. ¿Estás para llevarte un concierto de Bad Bunny? ¡Sí, acepto! ¡Jalo! ¡Acepto, acepto! ¡Acepto ser tu novia! ¿Van a ir al concierto de Bad Bunny en diciembre, amigos? ¿O en él? Bueno, yo soy de México. Entonces, Bad Bunny viene a México en diciembre. Y ya tenemos los boletos. Sí, ya tengo mis boletos. Entonces, yo fui el llanto. Él es tu sonrisa. Ya tengo mis boletillos y toda la cosa, ¿eh? ¿De qué región eres? Región Estados Unidos. Ok, ya no estamos haciendo las pestañuquis. Que esas son clave. Clave, bebeto, para que un maquillaje sea de lo más lindo. Ahora me voy a una peinadilla nomás. Yo fui el llanto, él es tu sonrisa. Ya no me fui a arreglar mis pestañas, tenía que ir a arreglármela y ya no fui. Listo. Quedaron las pestañuquis. Ahora, ¿cómo va la salita, amigos? ¿Cómo van esos dúos? Me voy a poner de qué. Vamos a ver. Los labiecitos. Y si te invito una copa y te acerco a mi boca, si te robo un besito, ¿y qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que gozas. Y si te falta el respeto y luego culpa el alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a sentir tu corazón, poner en fuego tu cuerpo. Si te parece prudente esta propuesta indecente, a ver, permíteme apreciar tu desnudez. Relájate. Este martini calmará tu tinte. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Y si te invito una copa,
Qué rolón. Mi región es EEUU. A los que están preguntando ahí, ojito, ya nomás entramos al top 10. Se está terminando esto. Y ahora, el brillito. Racha de asesinatos. De asesinatos. Creo que ya casi quedé lista. Bueno, quedé. ¿De qué sala? Ah, estoy diciendo de que... Salitas de todo. Por diamantes y por... Racha de asesinatos. Yo tengo ahí. Cuenta o recarguitas. Ahorita voy a hacer también. Una copa, me acerco a tu boca. Si te robo un besito. Ya tenemos. ¡A la madre! ¡Mira eso, loco! Mira nada más eso. Ese man se hizo 11 kills. ¿What? ¿Y el otro? Dos. Yo dije que tenían que tener al menos 6 kills entre los dos. No manches, ese man de que le dio una carreadota. ¿Cómo se llama? Suavitel, ¿estás en el chat? Se llama Eli Suavitel y su dúo se llama Gané, Fer, soy Suavitel. Alan, no manches, te la super rifaste. ¿Qué es eso? Estás insano, bro. Está muy insano, está muy insano. Estás muy insanity. ¿Estás por ahí? A ver, coméntame en el chatcito. Creo que ya me comentó, pero necesito ver quién es. Comenta en el chat, por favor. Felicidades. Te la bañaste. ¿Qué harías esta noche? Te seduzco en mi coche. Se empañan los vidrios y las reglas que voces. A medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Bueno, ya casi terminé. Ahí les voy a hacer otra salita, ¿vale? Yo soy José, gané. ¿Tú eres el otro? ¿El que estaba ahí? ¿Es verdad, José? Ajá. Ambos ganaron. Nada más que necesito que me vayan diciendo dónde está el primer chico que ganó. ¿Qué es lo que van a querer? O sea, déjenme, no se salgan de la sala, vamos a regresar. Ok, ganó José y ganó Suavitel. ¿Qué van a querer, amigos? José y Suavitel, les voy a mandar una solicitud, añadir amigo. Y Suavitel, añadir amigo. Ya está, les mandé solicitud a los dos para que me acepten y me digan al final qué van a querer. O bueno, al ratito me dicen qué quieren de premio de aquí, de arriba de mis diamantes. Les voy a mandar algo, ¿vale? Y el otro chico que había ganado la sala, ¿quién era? Cajitas de MP, dice Suavitel. Vale, ahorita que den los premios me dicen, ¿va? Eso sí, solo pueden ganar una vez, acuérdense, no pueden ganar muchas veces. Denle chance a los que no han ganado, ¿ok? Vamos a hacer otra sala de francotiradores, ¿va? ¿Qué les iba a decir, Pen? Una cosa. El chico que ganó la partida pasada, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? La contraseña va a ser 100. Va a ser de francos, ¿vale? Vamos a ponerle aquí. Salita por francotirador. Aceptar. Listo, ahí sí es de solitario. Pueden entrar. Hola, Brian, ¿cómo estás? Un saludito. ¿Cómo andas, bebecita? Bebecita. Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere. Que siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Y ante el mundo somos amigos y lo hacemos escondido.
Y nuestro amor es un secreto, pero siempre nos vemos. Contraseña 100, amigos. Contraseñita 100, este es un duelito de escuadras. Que digas, es una solita de francotirador. Ahora, qué duelito de escuadras, porque dije eso, what the fuck. Baby, los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano. Y tú me hiciste enloquecer, yeah. Y contigo me siento bien, yeah. Y nadie nunca lo va a saber, que tú eres mi mujer. Hasta la muerte hicimos un trato. Bebecita, bebecita. ¿Listo? La contraseña esta es por bulla, ¿verdad? Sí, esta la voy a hacer por bullita. Ya hice varias por kill, entonces toca por bulla, ¿va? Solo espero que no me la campen mucho, ¿eh? Por favor. No me la campen tanto. ¿Listo? Yo ya acabé de maquillarme, amigos. Me maquillé. Así como que muy... naturalillo, según yo. Jijijija. Jijijija. ¿Ok? Y... vamos a ver. Secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano. ¿Ya están? ¿Están listos? Todavía quedan unos espacios. No, no le voy a poner municiones ilimitadas a este, porque si no, quiero verlos jugar. Ya terminé de arreglarme, ya los voy a poder espectear. Y cuando pongo municiones ilimitadas, se ponen a poner un montón de paredes y a mí no me late eso. A mí me gusta que... a mí me gustan mayores. No, y en serio, a mí me gusta que peleen como debe de ser. ¿Vale? De eso que llaman señores. De los que te abren la puerta y te mandan flores. Estoy muy cantona hoy. Y tú me hiciste enloquecer, yeah. Contigo me siento bien. Al final sí te pondrás el cabello como nos enseñaste. ¿Tú qué crees, Marcos? Hola, Brizuela, ¿cómo estás? Listo, ya nos llenamos, amigos. Ya nada más les pongo la comida. Ahora sí los voy a poder ver jugar porque ya terminé de maquillarme. Vamos a ponerle 500 y le vamos a poner, ¿qué más? Francotirador. Ahí está, ¿va? Suerte, la voy a lanzar, el que se haga la bulla, pero ya saben que les estoy pidiendo al menos, 6 kills, si no, no. Que se haga la bulla con al menos 6 kills para que no campen. ¿Saben, mami? No. ¿Qué dirás tú? ¿Qué opinas? Además te estoy diciendo, ¿tú qué crees? No te estoy diciendo si sabes o no lo que al final decidí. Nada más te estoy diciendo,
¿Tú qué crees que voy a hacer? Hasta la muerte hicimos un pacto. Bebecita, bebé. Bebecita. ¿Listo? Listo. Muy bien, ¿y tú? Bien también aquí. ¿Qué rollo con el pollo, bebecita? Hola, Alfredito, ¿cómo estás? Un saludito. Nada, me estoy peinando. Ando echando aceitito acá atrás, porque les digo que de tantos tintes que me hice, mi cuero cabelludo como que lo resintió y la parte de aquí atrás se me resecó un poquito. Y no me tengo que echar aceitito y así. Nuestro amor es un secreto que nadie se entere. Un favor, carga la tablet porque quiero verte con tu nuevo look. Con el nuevo look que les haga unos sims. Podría ser que en la tarde tenga ya cargada la tablet. A lo mejor y sí. Bueno, en la noche, porque a lo mejor y vuelvo a stream. O sea, ahorita ya, digamos que ya termino ahorita, amigos, mis horas y todo. Pero ya al ratito ya será extra. Saben que yo soy muy, muy trabajadora. No, pero más que nada quiero prender a lo mejor solo una hora para que vean el look. Y mientras aprovecho para poner mi maleta al que me voy a llevar mañana y así. Yo quería entrar, ¿no entraste, Brian? No. F, amigo. F sota. Pero puedes entrar de que en la que sigue, no te preocupes. ¿Cómo me fue en la semana? Muy bien, gracias a Dios, todo perfecto. Todo bien, todo correcto. ¿Y a ti, Alfredito, cómo te fue? Los secretos siempre se saben. Sí, en la noche les hago quizá con el nuevo cambio de look unos cuantos cincitos, ¿vale? Me estoy echando mis aceites. Me da gusto mirarte, gracias, precioso Tabino. Igual a mí me da gusto verte aquí, muchas, muchas gracias por el apoyito de estar acá. Y tú me hiciste enloquecer, yeah. Y contigo me siento bien. Expecté a Dios, me mató con XM8, no me digas. A ver si le cagabo, espérame. No me digas, ¿cómo es que se llama Dios? Es verdad, tiene XM8, está descalificadísimo. Lo siento mucho, amigos, esta sala se va a tener que... O sea, se la voy a dejar correr, pero no va a haber ganador. Porque por este tramposo, agradézcanle a este tramposo de Dios. Y bueno, este ya queda fuera de mis salas, no va a poder jugar ni una más. Cuando hay un tramposo en la sala se cancela, ¿eh? No puede ser posible. Qué mala onda. Y nadie nunca lo va a saber. 502 veces, ¿por qué Vladimir? Hola, mi Jimmy, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, Jimmy? ¿Todo bien? Y contigo no me quieren ver, pero nos vamos a esconder. Hasta la muerte hicimos un pacto. Bebecita. Pues bueno. ¿Triste? ¿Por qué triste? ¿Qué pasó? Ya me estoy dejando el cabello así tal cual para que vean. Hoy es el último día del cabello cortito. Se acabó. Tun, tun, tun.
Último día con este. Se acabó. Ya está, amigos. He terminado. Ahora sí estoy lista, ya. Qué diferencia, ¿no? Sí se ve diferencia brutal así cuando... ¿Cómo se llama? No canceles la sala, voy a ganar. No, pues es que no se vale porque mira, este man está con X Mochu y ya se hizo 2 kills. Y no se vale para los que entraron a participar. Y yo siento que no es el único tramposo. A ver, ahorita voy a checar por ahí. Puede ser de que... ¿Eso qué es, Jimmy? ¿Me dieron 2 nalines? ¿Qué es? Disculpa mi ignorancia, pero ¿qué es eso? Andaba insano y se cancela F. Sí, es que se cancela por el tramposo ese de la X. Bueno, por este que estamos viendo en pantalla que se llama Dios. Por eso la tengo que cancelar, amigos. Siempre funciona así, siempre le hago así, que cuando hay un tramposo se cancela y se repite. O sea, ahorita los voy a espetear que sigan jugando y eso. Pero sí se va a tener que cancelar la salonga, amigos. Hasta la muerte hicimos un pacto. Ay, gracias. Este es muy hermosa de cualquier look. Dice gracias. Precioso. Te agradezco mucho por chulearme así. De esa manera. Siempre lo hacemos rico en tu cuarto, bebé. Bebecita de nosotros. Qué lástima que andaban insanos unos cuantos. Qué lástima, pero se tuvo que cancelar la wea. Ahora sí ya déjenme guardar mis cosas. ¿Y sigue vivo o ya mataron al tramposo, al tal Dios? Ah, no. Ah, sí, este se llama Thor. Tornado. A ver. Qué mala onda. Lo siento mucho por algunos de ustedes que juegan legal, pero... En fin. Hasta la muerte hicimos un pacto. Hasta la muerte, baby. Bebecita. Oye, Jimmy. ¿Qué? ¿Balazos, quería decir? No manches, ¿cómo crees, Jimmy? Pero no te dieron, ¿no? Te intentaron, porque... ¿Cómo así? Si te los dieron, no manches. Entonces ahorita estás en cama, en el hospital, ¿o cómo está la cosa, Jimmy? ¿Y eso por qué, Jimmy? ¿Qué te pasó? ¿Con quién te peleaste? ¿O con quién te metiste? ¿O qué pasó? No me digas qué mala noticia. Ya me anda tan temprano ganando el sueño. No, hombre, si apenas iniciamos el día con energía, como que ya te anda ganando el sueño. Bueno, sí soy. Sí soy, amigo, de que apenas empieza el día y yo... No importa cuánto duerma, a veces siempre tengo sueño, ¿eh? Te entiendo. Se acabó. Ay, qué cosas, ¿no? Hasta la muerte. Lo balacearon los militares con tenis. ¿Sí? Sí, mi Jimmy, eso fue lo que te pasó. Militares con tenis, no manches. No inventes. No, pues si fue eso. Imagínate. Muchas gracias, Méndez, por esas 45 estrellitas. Te las agradezco mucho. Francisco, vengo por tu corazón. Mi Francisco, ¿sigues aquí? No había visto que habías enviado unas estrellas. Es que andaba de que... Aquí concentrada en la sala y no te vi. ¿Estás ahí todavía, mi Francisco? Ya se peló, Francisco. Yo no le agradecí sus estrellas. No puedo creerlo. No puede ser. ¿Qué es eso?
¿cómo estás, Fer? ¿Puedo entrar en la próxima? Sí. Ahorita ya está, casi se acaba, quedan 6. Esta ya se anuló por un tramposo. Pero ahorita vuelvo a hacer otra. Si quieren, de vuelta al lago de Francos, ¿vale? Para los que no alcanzaron a entrar o los que iban insanos en esta, tengan una nueva oportunidad si quieren. ¿Va que va? Hasta la muerte hicimos un pacto. ¿Qué? No te lo puedo creer. ¿Por qué? Si estaba bien cargado, ¿cómo así? Hicieron levantar a una chica del barrio y me tiroteé y valió madre. O sea, pero sí te lo dieron, Jimmy. Sí te los pusieron y entonces, ¿qué te pasó? ¿Te fuiste al hospital? O sea, si te los dieron, pues afortunadamente nos lo estás contando. Y gracias a Dios y todo eso, porque, o sea, hay gente que con una no la libra, ahora imagínate dos. O fueron en lugares así no tan peligrosos, como que en una mano o un pie o cómo está la cosa. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo qué pasó? ¿Cómo? Bueno, ya me dijiste qué pasó, pero, Dios mío. A las 3 alas y nada, no me gano nada, dice Fabi. ¿Y es mi culpa? ¿Es mi culpa que no tengas manos? Ay, sí, no es cierto. No, Fabi, pues ojalá la próxima ganes, Fabián, ¿vale? Es que me dice, he entrado a todas las alas y no gano nada. Ah, sí, ahorita mismo no manches, Jimmy. Gracias a Dios que la estás contando entonces. ¿Y en dónde fueron? ¿En qué parte? Salúdame para morir feliz. Saluditos, James Bermúdez. ¿Cómo andamos, James? Ah, o fueron roces. Quizá pudieron haber sido roces, porque cuando un balazo, pues en una parte, ya tú sabes, ahí un poco complicada ya. Vale. Ahora sí que vale. En una parte muy vital, está cañón. Hola, Darío, ¿cómo estás, mi Darío precioso? ¿Cómo andamos? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me platicas? ¿Cómo estás, Darío? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Brian, saluditos, Brian. De nuevo viendo tu directo, muchas gracias. Me ayudas mucho aquí estando y dejando un likecito y compartiendo el stream, me ayudan mucho. ¿A dónde me voy, Alex King? Es que... vamos a ir con amigos a un lugarcito que es como un... Es en un lago, al lado de un lago, pero está padre. Haz de cuenta que pareciera playa. O sea, no es playa, pero pareciera. Es como si fuera una playita y nos vamos a ir ahí. Es un restaurante bar, por así decirlo. Y voy a irme mañana, pero nos quedamos... Como hay muchas actividades por hacer en ese lugar, haz de cuenta que ahí puedes... Voy a tratar de subirles historias. Es que luego no subo historias, ¿saben por qué? Porque han de cuenta que como que mis datos luego me fallan en la calle. ¿Me explico? Hola, Toti, ¿cómo estás? A veces en la calle no me quieren jalar los pinches datos, sobre todo ahorita que es fin de mes. O sea, yo tengo un plan chido, se supone. Pero según últimamente, ya a final de mes ya nunca tengo datos. Y ya hablé para reportarlo y dicen que no, que está bien, que quién sabe qué. Pero yo últimamente ya nunca, finales, los últimos días del mes ya no me quedan datos. Y yo de que... Entonces, ese es el problema, que luego grabo las cosas y digo, bueno, lo voy a grabar todo y al rato lo subo. Y se me olvida y ya no lo subo. Solamente guardo los videos ahí y ya nunca los subo, ¿saben? Ese es el tema. Pero ahora sí voy a tratar de grabar todo. O la mayoría, porque es que también lo que les digo, siento que a veces cuando voy a algún lado... O lo disfruto o lo grabo. O sea, de que estoy con mis amigos, con tal, y yo de que riéndonos, platicando. Y no puedo estar todo el tiempo así grabando cosas. Pero voy a intentar esta vez sí hacer las dos cosas, disfrutarlo y a la vez grabar y subirles historias. Pero sí, dan de cuenta que en ese lugar es todo el día, porque puedes hacer muchas cosas. Desde temprano llegas, y pues te instalas, hay una zona VIP que está bonito, pones tus cosas. Asesinato cuádruple. Dan de cuenta que puedes subirte en la lancha, porque es un lago grandote, entonces te subes a la lancha y en la lancha, ya sea que quieras ir ahí, de que hay como unos mini, es que no se llaman, no son lanchas como tal, ¿cómo se llaman? Como unos, esos carritos que van así acuáticos, ¿cómo se les llaman? Como yatecitos, y puedes ir ahí de que tomando una cervecita, sacándote fotos, puedes ir hay algunos, por ejemplo, mis amigos lo que les gusta es irse en las estas cosas parados, te dan como unas chancletas. Es que no sé cómo se le llama, ¿es esquiar? ¿O cómo es? No sé, pero ellos lo que les gusta es ir en la llanta, te ponen una llanta y la esa te va jalando.
y entonces en la llanta van así. Están bien locos. Yo la verdad la vez pasada no me subí. Quizá esta vez, quién sabe, voy a ver. Pero Dominando. ojo. Bueno, esta fue la que se canceló, amigos. Voy a hacer otra, lástima. Lástima, lo siento mucho por Gaby, que había ganado. Andaba insana, ya ni modo, Gaby. Haremos otra salita, ¿vale? Atentos, va a ser de francotirador otra vez porque esta no valió, se canceló. La contraseña va a ser 1, 2, 3. Todos para abajo, pum, pum, pum. 1, 2, 3, todos para arriba. Vale, Royal. Ahí está, amigos, únanse. Esta silla va a tener premio. Váyanse uniendo rapidito, venga, venga. Surfear, ajá, puedes surfear o puedes ir en la llanta. Y bueno, ahí eso es un recorrido que te cobran, no me acuerdo cuánto, pero creo que son como 2 horas. Y pues ya vas ahí súper cool en la lancha, en la llanta, ya sea que quieras ir en llanta, surfeando. Luego de eso, pues ya comes. Bajas, comes, o si quieres comer antes de ir en la llanta, también se puede que como que comes algo rico. Y después de eso hay alberca, entonces ya puedes irte que a la alberquita a relajarte, a subirte, a estar ahí en la alberca todo el día. Y ya después, en la tarde, noche, llegan los DJs y empiezan a tocar. Y entonces ya empieza como que el ambiente más ya de adulto, de que fiesta y tal. Y hacen como que hay un área específica para bailar. Y ya tú te puedes ir ahí a bailar, a estar ahí mientras que el DJ toca. Y ya en la nochecita hay jacuzzis en donde puedes estar, ya sé que quieras estar en la pista de baile bailando o desde tu jacuzzi tomando, platicando con tus amigos y así. O sea, está súper a todo dar, está muy cool el lugar, me encantó la otra vez que fui. Y pues queremos volver a ir por lo mismo. Entonces es todo el día, el mañana, todo el día sábado. Y como pues generalmente mis amigos andan en moto la mayoría y pues para que no nos regresemos así porque toman. Entonces, pues nos rentamos una casa por allá. Y ya saliendo de ese lugar, nos vamos a ir a la casa y pues ahí vamos a seguir la fiesta, a dormir y eso. Y ya el domingo regresamos en la tardecita. Por eso es que quería terminar mis horas ahorita para ya estar libre de que mañana y el domingo ya dármelos de descanso de este mes y ya regreso el lunes a los streams. ¿Estás regalando diamantes? Estoy regalando diamantitos, sí. Listo. Ahora sí, espero que aquí nadie me haga trampa. Todavía quedan varios espacios, pueden unirse, ¿vale? ¿Cuál es la dinámica? Es una salita de francotiradores donde no se permite obviamente ninguna otra arma ni tampoco dar puños. Y el que se haga la bulla con al menos 5 kills, les voy a dejar. Con al menos 5 kills se lleva algo que quiera de la tienda de los diamantes de allá arriba que tengo, ya sea que quieran cajas de armas o un pase de élite o salitas. Lo que ustedes me pidan, yo se los mando a su correo, ¿va? Y qué otra cosa, después de esta yo creo que voy a hacer las salas de por recargas de diamantes, ¿vale? Ahorita lo estoy haciendo por diamantes que yo tengo. Te platico en privado. Sí, no te preocupes por no haber venido, al contrario, Dios quiera que estés bien, que mejores y pues ten cuidado, ya no te metas en tantas broncas porque pues no vale la pena, yo creo que arriesgar tu vida, digo, creo que esta vez lo hiciste como que por algo bien. Qué buena onda de tu parte. Si a mí alguien me quiere levantar y de pronto alguien sale a mi defensa, yo le estaría agradecida toda la vida. Imagínate que te salven, ¿no? De que alguien te quiera trepar al carro y algún chico te salve la vida, pues yo creo que ahí te ganaste el cielo, pero sí ten mucho cuidado. Dile al niño moto de mi parte que te cuide. Órale, pues, Alex King. Contraseña 1, 2, 3, sí. Ya quedan poquitos espacios para mandarla, ¿vale? Contraseña 1, 2, 3 y listo, la mandamos. Hasta la muerte hicimos un pacto. Bebé, bebecita, lo de nosotros es un secreto. ¡Ay! Estoy estirando y ya casi me voy. Espérenme, me estiro un poquito de este ladito porque. Listo. Gracias, Jimmy. Con razón se me hacía raro que no te había visto en los streams, ¿eh? Te perdiste. Pero gracias, mi Jimmy. ¿Por kilo, por bulla? Va a ser por bulla, pero el que se haga la bulla debe de hacerse al menos 5 kills para que se lo cuente, porque si no, luego me campean mucho, ¿va?
Es por bullita, pero al menos con 5 kills y listo, se llevan su premio, así facilito. Así rapidito. Hola Eri, ¿cómo estás? ¿Qué ando haciendo? Pues aquí en streamcito. Ahora sí prendí más temprano. Ahí vamos ya. Hola Aurelito, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? 1, 2, 3, 4, 5 lugares y le damos ready, ¿vale? Y la contraseña es 1, 2, 3 para los que están preguntando. Sí, ahorita la vamos a poner, es de francotirador esta salita. Lástima para la persona que ganó la otra vez. Bueno, la pasada. Vamos a ponerle por aquí. ¿Dónde está? Es francotirador y 500 de vida, ¿va? Ya la voy a mandar. Bueno, es que quedan dos lugares. Luego me dicen, no alcancé a entrar. Dense prisa si van a entrar. Si no, ya la voy a mandar. Un beso, Aurelio. ¿Cómo amaneciste hoy? Un besito. Espero estés muy bien. ¿Cómo andamos? Hola, Jorge. ¿Mi bot? ¿Quién? ¿Mi bot? ya la modifiqué, Steven. A francotirador. Ahí está. ¿Voy a jugar otra cosa? Pues yo creo que ya casi son de que dos horitas de stream. De Free Fire y tal vez ahorita otra hora ya veo que juego. Si cambio o a ver qué onda. ¿A qué hora te tienes que ir? A las 2. Y... o sea, cumpliendo 3 horas de stream. Creo que empecé a las 11 y cuarto. Entonces 2 y cuarto me voy. Mi cita es a las 3 se supone, pero pues, llegamos como en una hora. Entonces llegaré unos minutos pasados, pero llegaré bien. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hasta la muerte, aunque es viernes, no sé si por ser viernes haya más tráfico. ¡Listo! Ya está, amigos. ¡Go, go, go! Venga, rífense que los voy a estar viendo. Tengo unos abritones aquí, ¡qué gran desayuno! Es verdad, ya no se trataba de los abritones de acá. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Un saludito. ¡Ojito! No es revés. Hola, ¿cómo estás, Iván? Iván Barrios, bienvenidos, bienvenidos. Una pregunta, ¿sí puedo ganar en la de la recarga? No, Elkin. No, no, es una vez nada más. Tienen que ganar diferentes personitas, no ganar dos veces la misma persona. Si ganan aquí, ya no ganan la recarga de diamantes, ¿vale? Esta sala todavía es por algo de la... Las próximas dos salas que haga... va a ser por algo de por recargas de diamantes. O quizá una más de recarguita de diamantes. Ya vemos. Hola César, ¿cómo estás? No quiero diamantes, quiero tu número de celular. Pues a veces hago dinámicas. Por ejemplo, grabé un video que voy a subir a mi página. Yo creo que al rato o mañana. De que PVP, unos chicos se dieron PVP por mi WhatsApp. Por cierto, tengo a ese chico de mi amigo, pero no le he pasado el WhatsApp. Tengo que escribir ahí. Ya lo tengo en lo tengo en Free Fire, pero él se ganó mi WhatsApp, ¿cómo ves? Los abritones son las peores papas del mundo. Oye, ¿qué te pasa, bro? De mis abritones no vas a estar hablando. No, te soy sincera, me gustan, pero la verdad no es como que los ame. O sea, que diga, no manches. Te dejan en la lengua bien escaldada. Miren, aquí tengo. Jijijija. Te dejan la lengua súper escaldada. Real, real, no son las papas más chidas del mundo. Pero son baratos y están chidos para la fiestuki. O sea, si tú en la fiesta compras un sabrito en él, rinden, saben bien y son para pasar el rato. O sea, está bien. Yo no sé por qué Alex traía unos sabritones. Se me olvidó preguntarle. Ayer llegó con sabritones y me los dejó aquí. Me olvidó preguntarle que por qué traía sabritones, es cierto. Bebecita. Yo también, Alexito King, pero pues hay que tomarse un respiro para empezar agosto con todo. También los extrañaré estos dos días que no hay stream, pero ya los veo el lunes, iniciando mes, con todo, ¿va que va? También los veo un ratito al rato en la noche, ya les dije que voy a aprender a streaming en lo que hago mi maleta en la noche. Y para enseñarles mi nuevo cabello y así va. Real hasta la muerte, baby.
Muchas gracias, Albi, Albi, por esas 75 estrellitas, se te agradece mucho. ¿Un cuánto skill? Con 5. Sí, Rigoberto, nuevo look en la noche. Ya me aburrí de ya de este color, ya hasta se me deslavó y todo. Aparte del chiquito ya también. No es cierto. Alex, ¿estás ahí? Alex, que dice que se lo trajo del motel, que ahora en el motel te dan sabritones y gomichelas. No te creo, chismoso. Alex, escucho ruidos, pero no sé si está o no está. Escucha como que ruidos. No es cierto, Marcos, ya cállate. Pero sí, ya me surgió la duda. ¿Por qué tenía sabritones y grandotes? No entiendo. ¿Por qué traía sabritones? Ajá. Aquí dice Marcos que en los moteles te dan de cortesía sabritones. Pero de los chiquitos. No grandes. No. ¿Y por qué compró sabritones? Ni que estuvieran en peda. Sí. ¿Sí qué? ¿Ah, sí? Ah, con razón. Buenas tardes, Fabián. ¿Cómo estás? Saluditos, Juan Pascasio. ¿Perdón? ¿Por qué perdón? Salud, pero no estoy nudida, estoy comiendo unos sabritoncillos. ¿Cómo estás, Diego? No te había visto. Hola, hola, ¿cómo andas? Ayer ya ni vi a qué hora te fuiste. Estaba jugando bien chido en el primer stream, me pasé bien rápido de todo. Y ya en el segundo que prendí, no, hombre, me quedé bien trabada ahí en los últimos ya dos niveles, el 8-3 y el... Ya el otro, ya el 7, ¿no? El 7 y el 8 ya están muy difíciles. Estoy bien, Anthony, aquí viendo esta salita de francotiradores. ¿Y tú cómo estás? Bebecita, bebecita. Llegué tarde por eso, perdón. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué dices que llegaste tarde? Me quedé jetón, andaba cansado, con razón. También Marco se quedó dormido. Dice Marcos que vio a un man que se pasó el Mario 64 en 20 minutos. Ni de pedo. ¿Cómo estás, José Bala? Hola, hola. Sí, porque ya no te despediste. Luego siempre te despides así de que ya me voy o así. Ahora sí no te vi para nada ya. Te perdí. Te perdí de vista. Hola, mi Fer Villanueva. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, hola. Ya son tardes, ¿no? Ya son 12 y tantos. Ya son tardecitas. Saluditos, Lardin, ¿cómo estás? Darling, perdón, no Lardin, es Darling. ¿Cómo andas, Darling? ¿Todo bien? Hola, hola. Hasta la muerte hicimos un pacto. Ay, Dios mío. A ver, ojito, ¿quién lleva más en la sala? Déjenme ver cómo vamos aquí. Tres. Juan lleva 3 kills. A ver, aquí este chico se llama, ¿qué? Aña, 4 kills. Este sabe hasta ahorita y Malafama. Pero Malafama ya participó. ¿Qué está pasando? De hecho, fue la primera persona que ganó la primera sala. Malafama, ¿qué anda contigo? Quizá entró por diversión nada más porque no pueden ganar dos veces. Pueden entrar a la sala. Si quieren repetir, pueden volver a entrar. Pero no pueden ganar dos veces. O sea, si ganan una vez, ganan y ya está. Ya no les doy premios dobles, ¿vale? Para que todo el mundo participe y varios ganen diferentes y así. Me dieron ganas de jugar ese Mario otra vez. La última vez que lo jugué tenía 12 años. Me lo pasé con un amigo. Ay, yo ayer estaba bien Felipe. Nada más al final ya me estresé y ya me enojé. Y aparte porque ya era tarde, ya tenía sueño. Ya había llevado un buen rato de stream. O sea, hice 2 horas en el día. Luego dos, hice como 7 horas. Entonces pues como que ya. Ya estaba un poco enfadada. Pero sin pedos, o sea. No, hombre. Sin problema me lo pasaba de que 3 veces seguidas.
Al ratito en la noche, a ver si tengo ganas nomás ya por pura diversión de que en la noche le terminarlo, pues. Porque ya nada más me faltó el último nivel. Y si lo termino, le damos a otro Mario. Estaba también el Mario. Bueno, el que estaba jugando ayer era el Super Mario All Stars. Y ya, me lo paso. Y puedo jugar el otro, ¿cómo se llama? Es que el otro tengo que. Cuesta bien caro, Marcos. Para jugar el 64. Tenía que pagar de que 1800 y no sé qué y así. Entonces digo, no es mi favorito y pues como que me quebró. Casi no ocupo la Wii como para que sepa yo que voy a estar ocupando todo el tiempo. Era el anual, ¿no? Pero aún así como que dije, no sé si vale la pena comprarlo. Por eso ya no quise moverle, pero a ver cuál me paso al ratito. Me paso ese y juego otro más, pues. ¿La sala de qué se trata? Es una salita de francotiradores. Hello, baby. Te envío muchos corazones. Ah, muchas gracias, Gabriel. Ayudaron mucho sus reacciones. Gracias, gracias. Darling, hola, la madre. ¿Qué? ¿Del precio? Sí, costaba 1800. Entonces, como que se me hizo un poquito de que dije, ¿para qué sí? No juego mucho en esa consola, realmente. ¿Dije Wii? No, digo Nintendo Switch. No sé por qué luego digo Wii. Uy, uy. ¿Qué vas a hacer, bro? ¿Estás seguro? Achis, ¿de dónde le dispararon al de enfrente? Juega bien. Dominando. ¡Wow! Mala fama juega bien, amigos, ¿eh? ¿Quién era el otro? ¿A quién mandó a su casa? 5 kills, Juan. Para ganarse el premio, 5 kills. ¿El Super Mario World? ¿Quieren que juegue Super Mario World? Sí puedo, tengo varios ahí para poder jugar. Hola, Nerito, ¿qué onda? 500 diamantitos, Jonathan. O sea, pero se tiene que hacer la bulla con 5 kills, no de que las personas que sean 100, si no, imagínate, hay muchos que se hacen 5, ganarían varios. No, nada más el que se hace la bulla con 5 kills gana. Tanto pedo para que la princesa nomás le dijera gracias a Mario y ya, mínimo. Una jaladita de agradecimiento. ¿Tú qué sabes? Probablemente después de ahí cortaron el pedo, pero probablemente después de ahí. De ahí se fueron de que. A partir del queso. ¿Quieres que juegue Pokémon? Vale, Tati, en la noche le doy la oportunidad. Pero pues no manches, es que no me gusta esa wea. ¿Me vas a ayudar? Ya sabes que yo soy desesperante cuando inicio algo. Cuando se trata de aprender algo, soy muy desesperante. Ya cuando le agarro la ondita, ya. Y si me gusta, perfecto. No me gusta, no hay manera. Pero si me gusta, ya. Pero soy muy desesperante a la hora. Por eso a mí me da pereza como aprender nuevas cosas porque me cuesta mucho trabajo. Con este déficit de atención que me cargo. Estoy comiendo Doritos. No, esos son sabritones. No hay presupuesto ya para los Doritos. Entonces,
Si me tienes paciencia y me explicas nomás la dinámica, porque aunque sean cosas fáciles, luego en serio sí me cuesta trabajo. Es que no me concentro. Es como si fuera LOL, Toti. Júralo. Pues le voy a dar una oportunidad, lo vamos a probar, ¿va? Morrita de lento aprendizaje. No, en serio sí. No miento en eso, me cuesta mucho trabajo aprender, o sea, me distraigo, como que mi mente de pronto vuela. ¿Han visto el TikTok que se hizo tendencia? O hay memes así de que cuando me están explicando algo y de repente se queda como trabado así, como congelado en la imagen y tu mente vaga, ¿no?, por otros lados. Así a veces me pasa con que estoy así y de pronto mi mente ya está pensando en no sé qué. De que en la noche se me antojan unos taquitos así con salsita roja. No sé qué, me pongo a navegar y pues ya como que me cuesta un huevo aprender cosas nuevas, de verdad. ¡No! ¿En dónde te sentaste, amigo? Mira, este Juan le dio un tiro a la cabeza. ¡Alto tiro a la cabeza! Un tiempo le agarré asco a los Doritos, Nacho, pero ahorita ya los empecé a comer otra vez. A mí me gustan muy los Doritos. Antes no me gustaban y ahora después los probé con salsa Valentina. Me gustan un montón así, Doritos Nacho con su salsota Valentina. Ay, me gustan un buen, saben bien rico. Un tiempo le agarré un gusto a, ¿saben a cuáles? A los rifles de queso con un buen de salsa Valentina y ahora ya me dan como un poco de asco. Por lo mismo de que un tiempo los comí mucho. Saben bien chidos, hasta en el morado siempre. ¿No se acuerdan que luego tenía mis rifles de queso? Y con Valentina, pero ya después cuando comes mucho algo, siento que luego como que te asqueas de cierta manera. ¿No has visto la tendencia de, en la escuela me pidieron ir de león o de tal personaje? Y salen sus disfraces bien turbios, está cool. No manches, no lo he visto. ¿Pero turbios cómo? ¿En qué sentido? ¿De que bien malhechotes? ¿O la gente se disfraza en un TikTok de algo? O sea, ¿es real? ¿Como que ponen una foto de su pasado? ¿Cuando eran niños y estaban turbios? ¿O la gente se disfraza así turbio? Nada más. ¿Cómo se supone que va el tren? ¿Eres mexicana? Sí, Darlene. Muchas gracias, hermosa. Gracias, gracias. ¡Ah! No, brother, lo tenías ahí, ¿cómo le fallaste? Ay, 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 ay. Perdió, y este va a perder también por zona. Ya perdió, ya ganó el otro, amigos. Claro, el más inteligente ganó, el que se quedó dentro de la zona y se cubrió. Me dio hambre, voy a comprar unos Doritos, adiós, suerte. Dale, Andrés. Suerte en tu día. Sí, bien mal hechos. Empiezan grabándose ellos de grandes y ponen fotos de ellos de chiquitos. Ah, vale, entiendo. No la he visto, pero quiero verla. Te iba a decir, estaba haciendo memoria de que si yo había tenido un disfraz mal hecho, pero no, mis papás sí me disfrazaban bonito. Hasta una vez gané un concurso, me acuerdo bien. Ni siquiera estaba en mi casa, o sea, estaba de vacaciones con una tía. Y ahí hicieron un concurso y mi mamá y yo de que a huevo me quería disfrazar. Entonces me disfrazaron de araña. Y me veía bien chistosa porque era de que todo como un mameluco pero pegado, así como un traje pegado, todo negro. Y nada más mi mamá me sacó como más patas, no sé cómo me... Y lo más chido, ¿saben por qué gané también? Porque fue un disfraz hecho, no era como comprado. Había niñas que iban así de que de la... En ese tiempo estaba de moda la de espejito, espejito. Iban así de la bruja esa y así súper elaborado. Pero el mío, mamá, me acuerdo que como no estábamos en la casa, o sea, ahí, pero yo me quise disfrazar para participar precisamente en ese concurso. Y lo cagado de esto era que yo era muy flaca, siempre fui muy flaca, entonces yo sí parecía araña porque mis patas eran flacas, 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 mis brazos flacos, flacos. Entonces ya nada más mi mamá me sacó otras dos patas, no sé qué me las hizo, y me despeinó, haz de cuenta que el pelo, no sé qué me hizo mi mamá, pero me puso como spray, perdón, de ese para el cabello y me paró los pelos así. Y entonces me pintó la cara, no, pero quedó genial y gané el primer lugar con ese disfraz de araña. Y era muy cagado también.
A ver, ¿dónde está Tamalito? Felicidades, te hiciste 6 kills y te la ganaste legal. Porque yo tenía fobia a las arañas, o sea, es como que what the fuck. Yo con fobia y mi mamá disfrazándome de araña y me veía una araña bien turbia, así bien. No, 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 no. Ya no tengo fotos de ese disfraz. ¿O sí? Ya no me acuerdo. Sí, por ahí debe de tener alguna. Saluditos hasta Guatemala, ¿cómo estás? ¿Dónde está Tamalito? Déjenme lo apunto aquí, como que Tamalito por otro de los ganadores. Tamalito, ¿estás ahí? ¿Cómo ven? Pregunta a Alex si ya jugó Pokémon y que te diga, oye Alex, ¿ya has jugado Pokémon? ¿Cuál? ¿El Unit? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué dice este Tuti que es como un LOL? ¿Pero con Pokémones? Sí. ¿Eso está chido? O sea, pero está chido, pues. Ok. Es hermoso. Para ir de vacaciones, Fabi, es el mejor lugar para mí. O sea, hablando de playa, no se compara. O sea, creo que también en Los Cabos dicen que está bonito. Por ahí más o menos, pero hablando de playa, siento yo que no se compara, no hay comparación como que de que si vas a Tulum, a Cancún, a por ahí. Es muy bonito. ¿Tamalito ha ganado? Sí, ¿dónde está Tamalito? Voy a hacer la última sala, pero esta sí va a ser por una recarga de diamantes de 500, ¿vale? Última salita para que estén listos y preparados, pero no sé de qué la vayan a querer. La voy a ir creando y ahorita me dicen de qué la quieren, ¿va? Vamos a ponerle ahí Barrel Royale y la contraseña va a ser 3 ceros. Listo. Esta sí es por una recarguita de diamantes, pues ahí únanse. Es la última sala que hago, amigos. Échenle, pues. ¿Normal la quieren? Así como si fuera clasificatoria. No, hombre, no aguantan nada. No aguantan nada. Ya sé, esta sala la vamos a hacer por uno de vida. ¿Sí o qué? Uno de vida. Uno de vida. Para que sea difícil. Y anden pilas. Uno de vida. Es divertido para mí. No falta el que le pega poquitito a la zona y muere. O el que se cae poquito de una montaña y muere. Uno de vida. Sí, porque les voy a regalar diamantes. Ya dije, amigos. No, no quieren. No importa, es divertido para mí. Si no, no hay diamantes. Uno de vida, sí. Nada más para que vean que soy chida, les voy a poner municiones ilimitadas. ¿Va? Para que vean que soy chida. Municiones ilimitadas, uno de vida. Ahí está, amigos. Únanse, únanse. ¿Se te va a pagar el cel? A ver. Ah, no más, es cierto, tengo un 4%. No me jodas. No me jodas. Bueno, en lo que se unen, espérenme tantito. 500 de vida infinita, nada. Ya hice muchas así. Ven. Lo que se terminan de unir, 5 minutitos, que se cargue poquito para la última sala y ya. Voy a cambiar de juego ahorita, ¿vale? Yo creo que le voy a dar un poquito algo suave, algo chill. Un Fall Guys o algo así, ¿va? Si quieren la sala normal, se los hago normal, pero sin diamantes. Hombre, qué fácil, ¿no? El chiste es ponerle sazón, diversión y emoción. Si quieren nada más jugar así de que normal, pues váyanse a jugar una clasificatoria normal y suban, ranqueen. Pero si quieren ganarse 500 diamantes, pues échenle, échenle ganas. Ahí en la salita de uno de vida, pues. ¿Te vas a estresar con Pokémon? Pero LOL me gusta, no me estresa. Si es parecido a LOL, me va a gustar. ¿Por qué dices que me voy a estresar, Fabi, chica Isa? Hasta la muerte hicimos un pacto. Nada más hay que esperarnos 3 minutitos, ¿vale? ¿No que te sientes a las 2? Sí, pero llego en una hora, Toti.
No, a las 2 no, a las 3. ¿Dije a las 2? No, me equivoqué, mi cita es a las 3. Pero llego en una hora. Entonces me voy a las 2, Soti. ¿Cómo ves? Bebecita, lo de nosotros. Sí, creo que les había dicho que a las 2. No, me equivoqué, mi cita es a las 3. Pero igual quiero hacer 3 horas cerradas de stream, entonces voy a hacer hasta las 3 y, hasta 2 y cuarto me voy. O sea, voy a llegar 15 minutitos tarde. Les voy a mandar un mensaje de que voy poquito atrasada, 15 minutitos tarde y ya. Pasa nada, todo bien. Lo que sí, ya no me pude levantar hoy es a hacer ejercicio, amigos. Ya no pude levantarme a mis clases de bailongo. Porque como sí me dormí un poco tarde, dije, no, mejor descanso, no vale la pena. Luego me ando mareando ahí, mientras como sí me canso porque es baile, pero aparte es ejercicio, de pronto nos ponen un circuito de hacer sentadillas o hacer ¿cómo se llama? Poco de cardio y eso, y entonces digo, no. ¿Para qué iba si iba a estar toda mareada y iba a dormir poco? Mejor decidí dormir esas 2 horitas extras, 2, 3 horas extras más. ¿Vas a ir a la playita? No. No, no es playa. No, este año no he ido a playa, ¿eh? Se supone que tenemos plan para una casita en Acapulco para pasar el fin de año allá. Eso sí, en Acapulco vamos a pasar fin de año, pero... Pero por a lo pronto no tengo planes de ir a la playa, fíjense. Como que el año pasado fui 3 o 4 veces. ¿Quién sabe si este año Garena vaya a hacer otro viaje así? ¿Quién sabe, la verdad? No, no se sabe. No se sabe. Bebecita, lo de nosotros es un secreto. ¿Te he visto en Ecuador? No, hombre. Yo soy mexicana. ¿Cómo que me has visto en Ecuador? Nunca he ido a Ecuador. Nunca he salido de mi país. No conozco ningún otro país que México. Yo jugué el Pokémon el año pasado. Es muy bueno. Descárgalo en el cel, en la PC. No, lo tengo aquí en el Nintendo Switch. ¿Entro en la próxima o la última? ¿Qué? Saca el 12 que ya ganó, dice Emiliano. No importa que ya ganen, hay algunos que se meten por diversión y no pueden volver a ganar, eso sí lo tienen claro. Pero nada más ellos quieren jugar, pues. Les gusta mucho que les haga salitas así, entonces los dejo jugar, pero nada más ya no pueden volver a ganar un premio. Bueno, voy por el cel, yo creo que ya se cargó para al menos esta última partidita. Yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Ya está. Listo. Quedan unos cuantos espacios. Lo que pasa es, a ver, la gente que no ha jugado todavía queda espacios, ¿eh? Chequen. Les doy una última vez. El ID es 1461-4690. Este es por recarga de 500 diamantes. Y la contraseña es...
Tres ceros. 000, ¿vale? Contraseña 3 ceros. ¿Será por bulla o por kills? Va a ser por bulla. Y les puse municiones ilimitadas, pero solamente tienen uno de vida para que no me vayan a decir, es que hay un hacker en la partida, me mató de un tiro. No, cualquier armita, si sea una pistolita, lo que sea, si te apenas te peguen, te mueres. Entonces, acuérdense que tiene uno de vida. No piensen que hay hackers en la partida, no hay ningún hacker, ¿ok? Y ya. ¿Qué me ibas a decir, Marcos? ¿O qué me dijiste? Justo en ese momento me paré y no pude ver lo que habías escrito. No he subido contenido EF, no he subido contenido EF, amigos. Pero ya tengo en mente pues lo que les había dicho que iba a hacer, entonces ya lo voy a hacer en estos días. Y Dios mío, lo que fue junio. O sea, han habido como 2 meses que he estado así como un poquito inactiva por ahí, carajo. Agosto me tengo que poner insanity. Ya se acabó, como decía mi abuela. Pero mi abuela sí se pasaba de lanza porque de que si alguien faltaba un día al trabajo, en lugar de decir, pues ya, ¿no? Decía, ya, semana mala, échala fuera. O sea, no nada más ya un día de que semana fuera. Ya yo de que mes malo, échalo fuera. Ya el que sigue, bueno, pues ya se acabó julio casi. Ya vamos pues a agosto. Sí, no, ya de verdad, sin broma ni nada. Eso sí voy a, tengo que aplicarme muy fuerte ahí porque, Dios mío. Ahí, gente ahí bien linda que me apoya y está fiel y todo, entonces se merecen contenido del buenardo, del insano. Olifer, voy terminando de chambear y procederé a empedar. ¡Sí! Me siento muy contento, me siento muy feliz. Ya es fin de semana. ¡Qué bueno, Mau, que lo lograste ya! Una semana más. Muy bien, Mauricio. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué vas a hacer o qué onda? ¡Oh! Listo, pues vámonos así ya porque nomás que no se unen más personas. ¿Ya la mando o qué? ¿A dónde te vas a ir a empedar, Mau? ¿Ya ciérralo? ¡No! ¿Cómo lo vas a cerrar? ¿Estás tonto o qué? A mí no me llama la atención ir a algún país. ¿Por qué no? ¿De Sudamérica? ¿Por qué no? A mí sí, a varios. Fer, ponle daño de caída, no, y 50 de vida, sí. Que no, que va a ser uno de vida, que si se caen un poco se mueren, que si les pega un poco la zona se mueren, que me quiero divertir, carajo. Que no estás oyendo que ya es fin de semana y me pienso divertir. ¡Oh! ¡Oh! Oh, oh. Por favor, Elkin, diviértete, carajo, pues, eres joven, vive la vida al máximo, pues. Ahí estamos, quita las habilidades de personaje. ¿Por qué o qué? ¿Les quito la habilidad o se las dejo? No, yo digo que se las hay que dejarlas. Se las dejo ya. ¡Vámonos! Se acabó. Tin, tin, tin. Marchita, te quiero mucho, me alegras con tus directos. Saludos y cuídate, recuerda. Mi Omar, eres tú, Omar Guerrero. Ah, tú estás suscrito, Omar, a mi Only, entonces. Sí, carajo, por ahí, eso está, ya les digo, más olvidado que... Híjole. Más olvidadote que, no sé, el otro día les dije que me dijeran algo olvidado, algo que estuviera muy olvidado y nadie me dice nada. Más olvidado que los Pumas, amigos, en las finales de fútbol mexicano. Más olvidado que los Pumas. Está más olvidado que mi virginidad. Está más olvidado que, ¿qué más, amigos? Hola, Alan, ¿cómo estás? Hola, Vladimir, ya. Vámonos, se acabó. Tun, tun. Juego 1. Ahí estamos, confirmar. ¡Vámonos! Chéquense esta sala, va a estar muy cagada. Inicia. Vámonos, vámonos. No te metas con Puma. Ay, Dios. No te metas con los Pumas. Oye, yo no dije una mentira. Yo solo estoy diciendo puras verdades. ¿Me has olvidado que el Atlas ni creas? El Atlas. ¿Fue mi campeón? ¿Sí, no? ¿El Atlas fue mi campeón, no? ¿De que apenas se hizo otra vez campeón o nada más fue campeón? No me acuerdo. No me acuerdo si nomás fue un campeonato o dos. ¿O tricampeón? No, sí, creo que fue uno o dos. Sin miedo al éxito. ¿Y qué es del Cruz Azul? Ah, pues el Azul ahí anda. O sea, hace poco... Bueno, hace un año fuimos campeones. Y ahí andamos, tranqui. Llévame contigo. Te hago una pregunta, quiero saber si me vas a hacer un 5 algún día o no. Sí, Pablo, al rato en la noche que voy a cambiar de look, al rato llego insana.
Al rato llego en modo perra, así. Al rato llego en modo perra y al rato les hago unos things, ¿va? Aquí en Miami hasta fiesta. Ah, es que estás en Miami, fiesta diaria. Sí, es cierto, Alex. Tú, Alex. Perdón, Mau. Y de ahí aún ya te empedará. Ay. Ay, perro. Se me olvidaba que andas en Miami. No, pues sí. Así cualquiera, si anduviera Miami, como dices, ahí fuiste diaria. Sí, bicampeón, ¿no? Sí, el Atlas ni tan olvidados. Esos son bicampeones. Este año tengo el pase para el Mundial de Pokémon. Ya sea Go, si me va bien, patrocina el siguiente año, dice Toti. Más olvidado que Fernancha. Has olvidado que cumpleaños de suegra. Cumpleaños de suegra nomás. Seremos los próximos campeones y ojalá nos toque contra el azul para hacer los caca. ¿Qué próximos campeones? Y el Puma no se sabe de ellos en añísimos. Años que no se escuchan ya ni siquiera de ese equipo de los principales. Con decirte que el equipo Tigres es. Eso que es equipo chico y Tigres ya es más grande que Pumas, o sea. Más olvidado que juguete viejo. Más olvidado que. Sí, que mis juguetes viejos, amigos. Más olvidado que Woody cuando Andy lo cambió por Buzz Lightyear. ¡LOL! Se murió. Se nos fue al lobby. ¿Vieron? Apenas le pegó 27 y F. Dígale al niño moto que diga café Japón, rápido. A ver, ahorita que venga, porque ya salió. Más olvidado que perro en vacaciones. ¡Qué buenas frases! No digan mamadas, si estaba sonando un buen. ¿Qué va a estar sonando? O sea, ha sonado porque ahorita dicen que están reclutando buena gente y no sé qué. Pero no ha sonado a nivel de que estuvieran al menos en cuartos. Chingos, que nada. Saúl, hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Sí, más olvidado que perro en vacaciones, amigo. Se acabó. Tin, 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 tin. Tengo sueño, amigos. Ahorita me voy a echar una pestañita en el carro, la verdad. Quería manejar, pero yo creo que en él. Mi mamá le va a decir que maneje ella. Y yo mientras. Ay, inclusive le voy a decir a Regina que se vaya adelante. Porque ella siempre quiere poner música y tal. Le voy a decir, vete adelante. Y yo me voy a ir atrás echando una pestañita así. A mimir. Siento que también mientras me estén poniendo las extensiones voy a estar cabeceando, no manches. Voy a estar así de que. Se siente bien rico porque te van a agarrar. A mí me gusta muy que me agarren la cabeza. Me hagan así. Me duermo bien facilito si me están haciendo así cositas en la cabeza de que así, así rico. Y y nada, siento que así voy a estar. Como que voy a estar durmiendo. ¿Kit moto? No, ay no, porque es que él siempre me quiere acompañar, pero en la moto. Y ahorita ya no quiero ir en moto porque siento que va a llover. Y aparte, no sé, cuando tengo sueño no me gusta ir en moto porque me duermo aún yendo en moto. ¿Pueden creer esa pendejada mía? Yo cuando llevo sueño, no importa que vaya en moto, de pronto hay un momento en el que aunque vaya en moto, o sea, al menos que vayamos muy rápido. Si va la adrenalina de que vamos rápido, pues voy bien despierta y voy así. Pero ya cuando se trata de que hay un poco de tráfico o así, y en medio de los carros, o se trata de que va más o menos lento, como que el calorcito del motor que avienta de abajo, me empieza a sentir calientito así, así, y entonces me empiezo a ir así. Una vez me le fui y me regañó. Me dijo, ¿te estás durmiendo? Le dije, no. Me dijo, ¿cómo no? Si chocaste mi casco con el tuyo. Y aparte sentí como te desvaneciste. No mames, Fernanda, ¿quién sabe qué? Ya le dije, ay, sí, perdón, ya es que me cabecié. Entonces imagínate, nada, no, es ahorita no. Él siempre quiere irse en moto y no, ay no, qué hueva. Por eso además él no se aguanta estar 4 horas esperando a que me hagan. Pero mi mamá y mi hermana sí, o sea, mientras yo creo que les voy a decir que se vayan a una plaza a dar una vuelta o en lo que acabo o que se vayan a comer, no sé, en lo que yo estoy ahí, no sé. Porque también con el celular, literal, en donde estés, te entretienes, ¿no?
Entonces, igual están en sus celulares ahí. ¿Quién sabe? A ver qué. A mí siempre me daba sueño en el metro. Asesinato doble. ¡Uy, no! Ay, cualquier lugar es bueno para dormir. Es bien rico dormir. Es mi placer favorito. De todos los placeres es mi favorito. Cualquier lugar es bueno para echarse una pestañita. Diles que no hagan team. ¿No están haciendo team? ¿Quién está haciendo team? F por Gaby, amigo, se murió. Se acabó. Andan campeando. Eso sí es lo que te digo. Que campeando sí te lo creo, ¿eh? Pero bueno, yo dije que quien se hiciera la kill. Así que vamos a ver. Quisiera saber quién es el que lleva mayor cantidad de kills. Dije que por kilos o por bulla. Ya no me acuerdo. Creo que lo mejor hubiese sido... Ojito el King. Vamos a ver qué hace el pinche King. Lo mejor hubiese sido por cantidad de kills para que todos se animaran a hacer kills. Y no estuvieran escondiéndose nada más. Creo yo que hubiese sido lo mejor, pero... LOL, campeando a lo duro. A lo macizo. Ay, perdón, el Alberto. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo eres de conductora? ¿Tranquila o a veces se te saltan las neuronas? ¿Es por kill o por bulla? No, creo que dije bulla. Les digo, hubiese estado mejor kill, pero pues ya no voy a cambiar lo que dije en un principio. Y creo que dije que por bulla. Soy tranquila. No sé qué me pasa de que últimamente la velocidad no puedo ir tan rápido. Me empiezo a poner nerviosa si voy muy rápido. O sea, soy tranquila en ese sentido. Pero sí soy un poquito loca de que voy peleando, o sea, dentro de mí voy diciendo de cosas. O sea, hasta mi hermana dice, ya cállate. O sea, de cuenta, voy manejando normal y de pronto veo que un imbécil se mete y yo le digo, este imbécil ya se me metió. Y así de que pipi le toco, de que es que este inútil ya se metió. O así de repente veo y digo, ay no, así siempre voy peleando con todo el mundo así mientras voy manejando. Y en ese sentido sí soy medio locochona. Y no me gusta manejar de noche, entonces mientras sea de día manejo bien, o sea, de noche ya no porque no veo muy bien. Entonces mientras sea de día y lleve prisa y conozca el lugar me voy de volada y sí le meto un poquito más. Voy rapidísimo. Bueno, no rapidísimo, pero sí, o sea, voy de que... Pero si no, ¿de dónde soy? De México. Hola, Vladerich, no me avisaron. Pero es que tú habías dicho que a lo mejor no podías estar, ¿no? Por eso ahora sí que no pregunté, porque dije, no, pues mi Vladerich no ha de poder estar. ¿Cómo estás, Saúl? Hola. Ojito, ya no vamos a entrar al top 10, ¿eh? Un tanto X de esto, pero bueno. ¿Cómo estás, Leonardo? Mi mamá luego dice... Sí les gritaba de cosas, o luego los dos vamos de vergueros y sí les gritamos los dos, o les tocamos el claxon. Yo sí soy también. No, una vez, una vieja que me hace enojar, porque pues veníamos formaditos, veníamos saliendo de una plaza que está cerca de mi casa, que hay Walmart y tal, yo venía de Walmart y veníamos saliendo, pero hagan de cuenta que hay un cruce así, de que hay un semáforo, como sales, ya es que ahí está la pluma donde pagas el estacionamiento y eso. Ahí era como una subidita y está un semáforo justamente ahí. Y ya, una vez que se pone en verde, tú avanzas hacia acá. Y entonces yo estaba adelante, ella venía atrás de mí, pagué la pluma, pagué en el estacionamiento, pagó ella. Y pues se supone que lo más correcto es de que te quedas aquí y ya cuando avanza el otro avanzas. ¿No saben qué hizo la pinche vieja? Se me fue y se me copeteó así al lado, se me pasó al ladito así como diciendo, quítate que yo voy a pasar. Y se me puso así, y en eso ya se pone el verde y pues ella se arranca y que me enojo. Que me enojo y ¡fum! Se arranca y conforme me arranco yo, que me arranco también iba con mi mamá y con mi hermana. Y porque todavía así como que me pitó, así como de quítate, como que si yo, o sea, la imbécil yo creo que no había visto que el semáforo estaba en rojo porque me estaba tocando y yo de que como no me voy a quitar, tonta, a ver, abuélame. ¿No? Vuela, a ver si es cierto. Dije, no me voy a quitar porque hay un semáforo y estaba en rojo. Entonces ella se me topeteó, pero justo en ese momento se puso en verde y se arrancó. Pues que voy, que le acelero y que me le topeteo y que me le meto. Ahora yo como me se metió mi mamá. Fernanda, ya,
ya, Fernanda, cálmate. Le digo, no, ni este viejo. Y ya le pité así, le hice, pipete, y nada, la volteé a ver. Y ya nada más como que se quedó así mi mamá, que ya, Fernanda, ya te calmes. Y Regina, Fernanda, ya. Y dijo, no, pues para que se le quite. Pero sí, o sea, yo le hice lo mismo, así que fui, me le metí y le pité, y ya no me le volteé a ver así. Imagínense, de pronto las dos nos damos ahí, ya ven que hay muchas veces, casi ni nos distraemos las mujeres y pasan cosas. Las dos por andar de locas, imagínate ahí las toretas y de pronto nos chocamos, nos damos de vueltas cada una en nuestro carro, sin que una le pegue a la otra nomás. ¿No han visto un video donde se está estacionando una mujer y no sé qué hace? Bueno, no se va a estacionar, más bien se va a meter. No sé qué hace, no sé cómo carajo le hace. El chiste es que voltea su carro completamente. Ella solita lo volteó. Ay, no, bro. ¿Te imaginas? Ay, no. No, pero sí, sí soy un poquito así, como que. Sobre todo cuando voy sola. De que sí, así, como que digo, ay, chingada, me enojo. O les toco así de. Pi, 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 o les. Así. O luego cuando me gritan así. Por ejemplo, la verdad es que. Es un hecho que no sé si ustedes coinciden, pero yo creo que sí coinciden conmigo, que pues casi siempre en México de que los hombres ven una mujer y luego ya de que ay, te insultan, la verdad. Entonces, no me acuerdo por qué hace poquito. Ay, no me acuerdo por qué hace poquito, creo que me. No sé cómo estuvo la onda. Pero si un señor me gritó de cosas. ¿Cómo estuvo la cosa? Ah, no, ya me acordé. Es que sí les conté, mi mamá iba manejando y yo iba de copilota. Entonces mi mamá sí la regó. La Asesinato riega. Y triple. la regó muy feo y se metió así como muy. De que no se acordaba que esa era la salida y se metió y pues le gritaron el señor así de que. Pinche vieja pendeja. Así de que con groserías. Y ya me enojé y le empecé a decirte cosas y le dije así. Galáctico. Y les dije de cosas y ya, pero. Porque, pues sí. De cierta manera, como que siempre ya nos gritan cosas o así, entonces ya, uno se defiende. Como Malcolm, el de medio, donde su mamá se empieza a chocar con otra polla. No me acuerdo de ese capítulo. Sí, ya Malcolm, pero no así como. Así de que diario me supera todos los capítulos. De pronto lo veía a veces, de vez en cuando. Hay conductores bien imprudentes, piensan que están en pista de carreras. Sí. Si no quieres que te griten, nomás te levanto la blusa. No. Tú eres muy amable. Gracias, Diego. Una vez yo casi choco con dos de mis maestros de la prepa, no manches. A ver si le dicen Rayo McQueen. No te duermas, es que. Ay, Dios mío, sí ando medio cansadora. Aparte, pues, como que no he desayunado y ya en que eso te da energía. Ya me acostumbré de que siempre desayuno, mis taquitos, lo que sea que desayune, un cafecito y ya eso como que sí me da mucha energía. Ahorita no he comido nada más que unos abritones, jijijija. Y un yaculito, entonces ya no. De veras tengo un yogur ahí, ahorita me voy a echar un yogur, yo creo. Y el problema va a ser, ¿saben cuál es lo que estoy pensando ahorita? Que voy directo a la cita. O sea, no puedo pasar a comer nada. Más de que le voy a decir a mi mamá de que vayan ellas a comprar algo ahí. Por ahí venden. Asesinato cuádruple. Dicen que venden unas quesadillas que están bien ricas ahí. Ojito, asesinato cuádruple. Ganó este chico. Tarararán. Entonces, no sé, de que me lleven algo para comer mientras esté ahí, yo creo. Ya saliendo, pues ya iremos a cenar, yo creo. Pero mientras algo así, o un cóctel, me voy a pasar a comprar, o un sandwichito, algo así, ¿no? Para comer. Y ya saliendo de lo que me vayan a hacer, pues ya. Bueno, pinche King, al final ganaste, ¿ves cómo eres? Tanto estabas ahí de que con miedo, ¿ves cómo si sí puedes? ¿Ya ves? Tanto quejarme y al final gané. ¿Ya viste, King? Lo que te estoy diciendo, carajo. Mi felicidad es mi King. Entonces, ya, ¿qué vas a querer? Dejen, voy pagando los premios a las personitas que ganaron.
Ya te tengo de amigo, Kino, no. A ver, déjate, voy a agregar, añadir amigo. ¿Sí te llegó o no? ¿Me puedes aceptar por fin para mandarles los premios que vayan queriendo? Es hora de pagar. Se acabó. Amigos, es hora de mandar los premios a todos. Las personas que ganaron me pueden decir qué es lo que van a querer. Alan, tú ganaste, creo, ¿no? ¿Qué vas a querer? ¿Cajitas de armas? Tú eres suavitel, creo, ¿no, Alan? Me voy por partes. Primero, el que se llamaba Malafama. ¿Estás aquí, Malafama? Vamos a mandarle primero a Suavitel. Aquí está. Suavitel le vamos a mandar. Dijo que quería cajas de MP40, ¿cierto? Ah, sí, es cierto, el King. Tú te ganaste 500 diamantes. Sí, perdón, perdón. Me equivocaba. Recarguita de diamantes. Ahorita te la hago. Entonces, primero toca a Suavitel. ¿Qué es lo que vas a querer? Creo que son cajitas, cajita de botín. Sí, pero ¿de qué? ¿Cajas de MP40 o de cuál? Dime, porfi, porque si no. Hasta la muerte hicimos un pacto. Al rato vuelve, sí, Vladerich. Sí, no sé qué hora va a llegar. Yo creo que ya voy a llegar tarde, pero aunque sea una horita para poner en lo que pongo mi maleta y en lo que les enseño el look. Que sea una hora, pero sí vuelvo. Y quiero ver si puedo terminar el Mario. ¿Va que va? Entonces sí vuelvo. Yo creo que, fíjate, si mi cita es a las 3 y me dijeron que se tardan como 4 horas, 3, 4, 5, 6, 7. Y me hago, y en lo que comemos algo, porque pues lo más seguro es que salgamos a comer 7, 8 y me hago como una horita de regreso, 9, como a las 10 yo creo que estaría llegando. Entonces, pero sí prendo un ratón. Para, porque tampoco me quiero desvelar hoy, porque mañana me quiero ir bien fresca. ¿Vale? Entonces ya. Qué mal pedo que no avisaron. Hoy andaba libre. No manches, ¿en serio, Vlad? Hola, Andrés Quevedo. Entonces, apúrate, Alan. ¿Cajas de qué? Sí, de MP. Vale. Creo que las cajitas de MP40 son cobra depredadora, son estas. Sí, ¿verdad? No me vaya a equivocar. Según yo, sí son esas. Ahí está, 10 cajitas. ¿Sí son esas de cobra? ¿Va a hacer otra salita? No, ya no, amigos. Ya era la última esa de recarga de diamantes. ¿Listo? Hasta la muerte hicimos un pacto. Rápido, respóndeme, Alan, por Dios. Sí, vale. Ahí están, 500 diamantitos para ti. Felicidades. Gracias por haber jugado. Y más que nada que compartió también. Si no comparten, no les puedo dar sus premios. Ahora ya le pagué a Suavitel. Falta José. José se fue. ¿Ya no está en el stream, José? El chico que había ganado junto contigo, Suavitel. Ya no está, ¿verdad? Tamalito, este es mi ID. Quiero el pase, ¿vale? Vamos a darle el premio a Tamalito. Creo que no te agregué, Tamalito. Déjame te agrego rápido. Es 22-19-49, 22-19-49, 90-46, 4-6. Ok, ahí está, está malito. Solicitud enviada, falta que me aceptes para enviarte tu pase de élite, ¿ok? Y por último, Malafama, ¿estás ahí, Malafama? Solo me faltan José y Malafama, pero no sé si ya se fueron. No sé. Híjole, parece que José y Malafama se fueron, amigos. ¿Dónde estás, Tamalito? ¿Estás conectado? Si no, para que te conectes, porfi. Aquí está Malafama, déjenle, mando un mensajito. Hola. Enviar. ¿Qué quieres de regalo? Tamalito, si me puedes enviar un mensaje, por favor, te lo agradecería.
este tamalito, vale. Él dijo que quería el pase élite. Objeto, pase élite. Dar, siguiente, dar. Felicidades, tamalito. Ahí está, vale. Regalo enviado. Muchas felicidades. Y ya te debió haber llegado entonces. Por último. Ay, siento rara esta boobie, como que me está doliendo, ¿eh? Siento rara mi boobie. Ay, 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 ay. No, ya se apagó. Bueno, quedan pendientes, entonces dejen, ahorita lo pongo a cargar. Van a quedar pendientes Malafama y José, a ver si vienen a reclamar después su premio. Si no, pues F, ¿vale? Ahora sí. No, Vladerich, no. Era lo que les estaba diciendo, que ya tengo que hacer eso, pero por ahora no. Voy a abrir el... Voy a estar un ratito en Fall Guys, ya lo que me queda de streams, de stream antes de irme, ¿vale? Un rato, un go. Te decía... ¿Qué? ¿Te veo al ratito? Se te desacomodó. No, tonto, un implante XX de tonto, creo que no. ¿Te paso mi ID para que lo tengas? No, Miki, yo me acuerdo de ti, de la recarga, pero te tengo que poner a cargar el cel. ¿Vale? Aguántame un poquito. De que llega, llega. Si no es ahorita o al rato, pero te llega. Hasta la muerte hicimos un pacto. ¡Listo! Ahora sí ya. Pinche Vlad. No, déjenme cambiar el juego nomás. Ahí está. Chibla, de hola Edwin, ¿cómo estás? ¿Me voy a almorzar? Dale, ya se ve, ¿verdad? Provechito. Provecho. Ya ves, por tu culpa, Vlad. Ok, y ahora sí, vamos a darle al Fall Guys un ratito. ¿Y Marco se fue? ¿Qué onda? Ahí estaba, porque si no, es el primero que molesta. Se me hace que Fernan quiere mandar los diamantes, se está poniendo excusas, que se apagó. Cállate, Gustavo, por Dios santo. Sí, cállate, tú ni fuiste el que ganó los diamantes. Y es verdad que se me apagó mi celular. ¿Cómo mando los diamantes si se me apagó? A todos los demás ganadores ya les envié sus premios. Y a los que no les envié, fue porque ya se fueron, ya no están. Así que cállese, por Dios santo. Váyase a dormir otro rato. Sí, Andrés Quevedo. No, cambia el juego, Ferchota. Voy a ir a fumar, recuerda que soy súper. Estás bien tonto, Vlad. ¿Cómo te puedes acordar de todas esas cosas? En serio, yo no me puedo acordar. Por cierto, sí se cambió el juego, mi Vlad, chécale, porque según yo ya lo cambié, pero no seas malito. No seas tan malito, dime si se cambió por fin. Hola, ¿cómo estás? Keirom, saluditos, Keirom.
Agrego a los que son colaboradores, nada más. No sé qué está pasando con mis audífonos, no se están oyendo, déjame leer. Le voy a mover ahí porque no sé qué está pasando. ¿Ustedes sí escuchan el juego o no? ¿Sí se cambió? Vale, perfecto. Qué raro, amigos, mis audífonos ya no sirven, creo. Ya no se quiere oír el juego. ¿Por qué o qué? A ver. Qué raro. ¿Ustedes sí escuchan el juego o no? Suerte en la partida, gracias. ¿Quién sabe qué rollo con el pollo? Go, go, go. Ay, babosos, me dejaron hasta atrás, carajo. Hasta la muerte hicimos un trato. Bebe, bebecita. Sí, pensé que llegaba en primer lugar y no. ¿Será que pueda yo llegar en primer lugar? No, no voy a poder. A ver este bro. ¡No! ¡Ay! ¡Corre, tonta! Sí, 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 sí llegó, sí llegó, sí llegó. ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Buenísima! Ahí estamos. Los que no clasifican en este nivel, ¿qué onda, amigo? ¿Este juego es mejor o peor que Free Fire? Pues ningún juego es mejor o peor. Solo a algunas personas les gusta más unos, a otras otro. Y así. En realidad ningún juego es mejor o peor. Solo tenemos juegos favoritos o así. A mí me gustan los dos. Te veo más tarde. Ve a comer, Brandon. Nos vemos. Gracias. Hasta la nochecita nos vemos otro rato prendo, ¿vale? Y les platico cómo me fue. Y pues me dicen qué opinan de mi nueva... larga cabellera de artista. Es que sí me recae re mal ese men, se me quedó en la mente. Te caía muy mal, Sobret, ¿en serio? No manches. Para mí era tranquilo. ¿Qué pasó, Toti? ¿Por qué pones? ¡Ah! ¿Se podrá jugar en el cel? En un futuro creo que sí. Ahorita no, ahorita en el que se juega en celular se llama Stumble Guys. Y este es Fall Guys, pero en un futuro creo que ya van a sacar Fall Guys para celular. Entonces ya casi se podrá. Y sí, realmente lo pusieron gratis, bien. Lo pusieron multiplataforma, bien. Ahora solamente falta como que saquen el de celular y ya estaría genial. La verdad, francamente estaría muy genial. Ah, oh, nomás casi me caigo, bro. Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto, bebé. Ay, me caí, carajos. Caramba, no puedo creerlo. Uy, me alcanzó a rozar un poquito, me alcanzó a dar, brother. Brother. Se acabó. ¡Ey! Buenísima, en tercer lugar. Buena, buena, buena. ¿Juego Fortnite? Lo jugué hace poco, Andresito, pero ya tiene mucho rato que no, casi no lo juego. Ojalá hubiese Mario para hacerlo, ojalá. Mi Vlade, ¿te imaginas? Estoy pensando, Vlade, que ya más fresca de mente al ratito voy a acabarlo. No me gustó haberlo dejado incompleto. Bueno, ya me faltó una cosita de nada, pero quizá al rato lo termine. Si quieres al ratito te escribo, Vlade. Quizá voy a tener tiempo ahí en la estética a lo mejor. Pero no sé cómo esté la onda de que si pueda como que hablar por teléfono así. Pero si quieres al ratito, Vlade, va. Te escribo. Vemos cómo está. Si no, pues ya hacemos lo otro del sí. Sí, Andrés, hola. Juegas Free Fire en la noche, pero ahorita ya jugué más de 2 horas. En la noche ya va a hacer unos sinks, voy a poner maleta y tal vez pase el Mario. Es como que el plan. Y eso la verdad ya, si quiero ya no puedo, ya no prendo stream, ya completé mis horitas desde hace rato. Pero bueno, siempre me gusta quedar sobradita y eso, entonces pues
a lo mejor y probablemente no se escucha nada del juego, no sé qué pasó, porque yo tampoco lo estoy oyendo y me duele en el alma, porque me gusta mucho la musiquita de Fall Guys, me relaja, pero no sé por qué no se está escuchando, no tengo idea. ¿Le habré muteado algo desde el juego? ¿Lo habré muteado? O es que tampoco mis audífonos escucho la música. A ver, dejen ver si se escucha la música. No, amigos, ¿la música sí la oyen o no? Tampoco escucho la música. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando realmente? Ya sé. A ver, ahorita le configuro. A lo mejor ya sé lo que puede ser. A lo mejor se desconfiguró. Ahorita lo checo, espérenme. Hijo de su madre. Ay, mi madre. Ahorita lo checo, ahorita lo checo. Ay, imbécil. Me caí ahí, como puede ser. Vamos, ya nomás me falta una rondita y se acabó. Rápido. Chihuahua, no te lo puedo creer. Ya, se acabó. No me jodas. No me jodas. Ay, carajo. No, carajo. Mira eso. Mira eso nada más. Me trabé un montón ahí. Creo que no voy a clasificar. No puedo pasar de aquí. No, no clasifiqué. Carajo, me faltó bien poquito. Es que me trabé mucho ahí. A ver, déjenme checar desde el OBS. Creo que puedo checarlo. Vamos a ver. Aquí, configuración. Propiedades. Sí están los altavoces. Están bien configurados. ¿Por qué no se está oyendo entonces? Hola, 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 hola. Qué raro, amigos. Está todo bien configurado. Qué raro que no lo escuche. Carajo. No tengo idea, ¿eh? ¿Qué habrá pasado? Hola, Alexito King. Igual como nos vamos a ver la próxima semana, mejor ya solo el sim. Como tú quieras, mi bla derecho. Tú dilo, ¿vale? Me está agarrando el sueño. Necesito energía. Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto, bebé. ¿Cuál es mi música favorita? Yo escucho de todo un poquito. De todo me gusta, nada más que Hasta la muerte hicimos un pacto. Venga, venga, venga. De todo escucho. Depende cómo me sienta, escucho la música. Hay veces estoy muy tranqui y pongo como que nada más rockcito o así. Hay veces que me siento muy bellaca y pongo reggaetón. Y así, de todo me gusta toda la música, pero sí. Cambiaste el juego, salieron muchas personas que estaban mirando el directo. Ah, sí, es que con Free Fire siempre están más personitas y ya con otros juegos son menos personitas. Pero es que aparte ya llevo 3 horas de stream, entonces siempre en Facebook cuando ya llevas buen rato de stream, pues baja la gente. Y así. Aparte ahorita no sé si te has dado cuenta, pero todos los creadores estamos bien bajitos en viewers en Facebook. Bebé. O sea, los que generalmente antes así teníamos más como que...
¿El próximo mes? ¿Qué, Marcos? ¿De vernos o qué? Acá solo los fieles, y es cierto, Almer. Muchas gracias por eso. Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere. Que yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Y ante el mundo somos amigos y lo hacemos escondidas. Ese tonto no se quita de ahí. ¿Estás tonto o qué? Casi me caigo. Oh my God. Ay, sí me alcanza a tumbar, carajo. No te lo puedo creer. Bien, ahora sí lo pasé. Excelente. Vámonos. Bien, bien, bien. Ahí está, buenísima. Yo no voy a ir a Querétaro hasta el próximo mes. ¿Ya no vas a irte? ¿Y eso por qué? Ah, era cumpleaños de tu hermano, ¿no? Y iban a ir a Querétaro. De veras. ¿Y por qué ya no? ¿Se canceló? ¿Se cancela? Ahorita sí me quedé jetón, por eso también me tardé en venir. ¿Hasta qué hora te despertaste, Vladerich? ¿Escuchas música del faraón? Duró 2 horas haciéndolo bien rico. Sí, o sea, no las escucho así que en mi casa. Oye, Siri, ponte tal canción. No, pero sí las he oído en TikTok o así. Está cagado. Está cagadón. A las 12 me fui a comer y me llegó la notificación. Te digo, bien tarde, ¿no? Yo empecé el stream a las 11. 11 y cachón. No, como 11 y cuarto. Igual mañana voy a ir a la ciudad. ¿A qué o qué? ¿Tienes? Ah, por lo de la fiesta de tu hermano, ¿no? ¿Vas a ir a un Antrovich o a qué? Ay, carajo, aquí siempre me caigo. Voy a ver si logro aguantar lo más que pueda. Ya me caí. Te vi en tonta. Aquí no sé aguantar mucho. ¿Sí? Ah, qué bien. Hola, Tyron. ¿Cómo estás? Un saludito. ¿Sí, Marcos? ¿Van a ir por eso que está diciendo Vladerich? El siguiente en vivo en la noche, amigos. En la noche los vuelvo a ver, ¿vale? Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano. Tengo nervios, no sé cómo me voy a ver. Tengo muchos nervios. Tengo muchas ganas de comerte la boca. Tengo muchas ganas de comerte toda, toda, toda. En mi bicho se monta, jijijija. Tengo nervios, no sé cómo va a quedar la cosa, pero mejor que ahorita sí, porque ya el pelito chiquito no me gusta, nunca me puedo peinar y verme chida. No me puedo hacer mis peinados que me gustan como que dos chongos o como que trenzas o así, entonces no me late. Aparte ya está todo deslavado ahorita el cabello, o sea, mejor que ahorita se tiene que ver sí o sí. Aparte a mí se me ve mejor el cabello largo que corto. Tengo muchas ganas de comerte la boca. Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda. ¿Está bien bonita tu blusa? Ay, siempre te ves bien. Ay, ¿será que me quieres mucho, mi Vladerich? Que siempre me ves bien. Es un conjunto bien padre, Vlade, que me había pedido por Shane. Y como que quería ir cómoda porque pues voy a estar buenas horas. Y pues dije, pues me pongo este. Pero sí, mira, es un conjuntito completo. De pantalón con playerita y así. Aparte está lloviendo, entonces está bueno. ¿Ya viste?
Tengo muchas ganas de comerte la boca. Eso sí, ya dejé cargando mi cel porque me lo voy a llevar porque voy a grabar un video chiquito, así sencillón, ¿no? No crean, ya ven que no soy la gran blogger que digamos, ni tampoco como luego me tardo en subir los videos. Si tuviera tiempo, pues habría manera de editar chido y eso, pero también ya me tardo mucho con los videos. Nunca le he puesto empeño ni seriedad a eso de los videos. Si le pusiera seriedad, yo creo que, no sé, podría hacer unos buenos chidos videos aquí. Facebook, estaría cool. Imagínense que me hago tan famosa con los puros videos como la señora, la empresaria chaparrita. Como la empresaria que en realidad era la dueña, que no era la de limpieza, en realidad era la dueña de la empresa. Sus videos tienen un buen de reproducciones, no manches, está insana. Ella quiere que la ponga en cuatro como la Rita P, que es Rita P. Cosita linda, hola. Tengo muchas ganas de morderte la boca. Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda. Casi me caigo, pero ¡yuhu! Nunca he llegado en primer lugar. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Estoy tonta o qué? Pues ya como que es del cabello, no puedes quedar peor. Exacto, ya peor no se puede quedar. Jijijija. Muchas gracias, mi Vladerich. Tú eres muy lindo conmigo siempre. También lo que quiero hacer es marcarle a mi mamá a ver si ya están, porque no, o sea, no manchen, ella sí es para que ya estén. Me salí, ¿estoy tonta o qué? ¿Por qué me salí si ya había clasificado? No entiendo por qué me salí. Bueno, ahorita que se cargue un poquito más el cel, cuando quedan 15 minutos para las 3 horas les marco, les voy a decir, ya están porque en 15 minutos acabo. Es que luego ya me dicen, ay, tú eres la que te tardas, pero haz de cuenta que de que ya, según ellas, ya están y se tardan un montón en salir. Entonces, por eso quiero decirles que qué onda, que si ya están o qué. Tienes que entrenar, bye, Gus. Ah, ya había clasificado, no sé por qué me salí sin querer, le piqué que yes. Bye, que te vaya muy bien, entrenamiento, no sé de qué, pero cuídate mucho, ¿vale? ¿Cómo estás, Jory? Encontré más clips, aparte encontré uno que estás echando leche en directo. Sí, ya sé. Eso es de mi iceberg. De los niveles más, ya más turbios del iceberg, cuando me eché leche, como 3 veces en stream. Ay, Dios mío. ¿Cuál es mi fruta favorita, Diego? El aguacate, ay, Dios. No, mi fruta favorita es Híjole, es que tengo muchas hoy en día, pero déjame elegirme por una. Tendré que elegir una. Carajo. Estoy entre elegir la piña o el mango. Inclusive las uvas. No, yo creo que el mango me gusta un montón, así con chilito. Chamoy, chilito. Y así también la piña me gusta un montón. ¿Quién sabe? Es que la piña me late en buen, me encanta, pero lo que no me gusta es de que me escalda la lengua bien cañón. Entonces ese es el único tema que tengo con la piña. Pero sí, cualquiera de los dos, la piña o el mango me gustan muchísimo. ¿Y ustedes cuál es su fruta favorita? Buenas tardes, Stephanie. Hola, hola, ¿cómo estás? Saluditos, Oreste. Estamos bien aquí, estoy chill, estoy tranqui. Me dormí, que ¿a qué hora acabé el stream? A las 3 de la mañana. Y todavía me quedé como una horita, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues dormí como 5 o 6 horas y dormí poco. El melón, mango, uva y pera. Melón. Guácala, el melón es el peor.
El mango, uva y pera, sí. Ah, la pera también es muy buenarda. Mi fruta favorita, tú. O sea, el mango, el mangazo. Bien, Jori, muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola, Alan Romero. Ay, Dios mío. Sí, un poquito oreste, es que no dormí muy bien. Aparte, no tengo energías porque les digo que no he desayunado nada. Ya cuando desayuno y así estoy bien despierta, estoy de que activa, pero ahorita sí ando un poquito así chill. En la noche les recompenso, vale toda la energía que traigo ahorita drenada. En la noche voy a llegar con toda la actitud. Se los prometo, os prometo, chavales. No me gusta jugar este juego sin su musiquita, bro. Me siento muy triste sin la musiquita, te lo juro. Me siento tristeando, me siento muy triste. Ay, 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 bailame, ay. Ay, ay, ay. Báilame como Tarzán. Ay, es que me jala para un lado y para el otro. Carajo, ahí me atoré también hace rato. Ya. Cámara. Ya dime que clasifico en esta vuelta, hermano. Hombre. Dime que ya, por favor, no voy a clasificar. ¡Ostras! Hija de mi madre. Ay, nunca puedo, no sé por qué me voy por ahí. Ay, sí clasifiqué, ya me había espantado. Pensé que no clasificaba. No sé si te lo haré para tu cumpleaños de clips. Aparte te encontré otro también que estás armando un colchón en stream y te estás durmiendo. Ay, chis. ¿Cuándo armé un colchón en stream, amigos? Al rato vas a hacer directo. Sí, Jori, al ratito hago stream de Sims. Hace años no hago Sims. Al rato les voy a hacer unos simsitos, ¿vale? No está Arisen para que nos compartas sabiduría de la vida. ¿De veras hoy no vino Arisen? ¿O sí vino a saludarme hace rato? Ya no me acuerdo. No, creo que hoy no vino. No recuerdo haber armado nunca algún colchón. ¿What? Más bien, me acuerdo una vez que tenía un colchón en el piso y ahí me andaba echando de marometas, ahí sí. Cuando, uff, esos streams son de los primerititos, pero de ahí no recuerdo tener un colchón en el piso. Tengo muchas ganas de comerte la boca, tengo muchas ganas de comerte la boca. Ya lo mandé a dormir. Solo una noche para besarnos en el coche. Sí. Y no me acordé de ti. Te juro no quería hacerlo, pero al final te puse el cuerno. Sí. Me va a caer. Es que estos tontos no me dejaron pasar. Esa está muy fácil para caerse, no manches. Ya lo veía venir. Hola, Jauri, ¿cómo estás? Un saludito. Hola Arisen, miren, sí vino Arisen, ahí está. Ya dile algo a Vlad para que se aplaque, Arisen. Ya dile algo para que se siente. No sé cómo soportas a ciertas personas. Pues es mi amigo, lo tengo que soportar, lo tengo que querer tal y cual es así. O sea, de verdad, Toti, tengo que soportarlo. Además es pachoncito. Lo quiero mucho. Es Vlad. También
Tú también eres su amigo, no seas así con Vlade, Toti, por Dios. Es pachoncito. Chitoti. Jijijija. Te advertí una cosa, Eduardo, así que cállate los ojos. Te lo advertí. Oye, Fermán de Jauri. Ojito, ¿me vas a hacer una sorpresa para mi cumpleaños? Bro, ya no quiero que sea cumpleaños nunca más. Nunca más. Estamos conscientes de que voy a cumplir 23 años. No puedo creerlo. Aún me acuerdo cuando tenía 19. Ya no quiero cumplir más. Hola, Ericencito. ¿Cómo andas? Andábamos hablando de... Hablando del rey de Roma. El güey que se asoma. Ah, no es cierto, Ericen. ¿Cómo estás? A ver, Regina, una cosa te voy a decir y te la voy a decir bien clara. Tienen exactamente 14 minutos para estar listas. Porque yo en cuanto cumpla 3 horas, agarro, me salgo y llego ahí con ustedes en 2 minutos. O sea, 14 más 2, tengan 16 minutos exactamente que yo voy a estar ahí afuera esperando. ¿Oyeron? Y me bastó solo una noche para besarnos en el coche. Sí. Y no me acordé de ti. Te juro no quería hacerlo. Porque voy a terminar el stream a las 3 horas exactamente. Y ya nada más me faltan de que 13 minutitos. Así que Regina, por favor, necesito que estén listas ya en cuanto les toque. Que me citas a las 3. Y digamos que voy a llegar con eso 15 minutitos tarde, creo. Ah. ¡Ostras! A ver, ¿me estoy regresando? ¿Estoy tonta o qué? Es que este... ¡No, ya caí! Es que este es diferente. Ah, pero aquí sí tienes oportunidad de revivir, sí es cierto. A ver, si te estás tonta o qué. Sí, es el amor juvenil. Sí, ya lo veía venir. ¡Ah! Y me bastó solo una noche. No, este nunca lo paso, ¿eh? Este sí, nunca lo he pasado ahora que lo pienso. Nunca en mi perra vida lo he pasado. Me dirijas la palabra. Ay, no me jodas, estaba muy cerca ya, ¿cómo es posible? Yo en cualquier esquina me hallo una de tu tipo. Tú que encuentres algo igual. Eso sí va a estar canijo. Ve nada más, ¿estoy tonta o qué? En tu perra. No puedo, amigos, ya ni siquiera lo estoy intentando porque ya me desesperé muy cañón. En verdad que sí. No, ya estaba cerca, ya casi, ¿eh? Ah, no, sí, sí lo he pasado, ya me acordé que sí lo he pasado, pero me cuesta trabajo. Estás bien buenarda, de veras. Gracias, Ángel, qué lindo, se agradece mucho. Ya no me acordaba de Grupo Firme, ni yo. Ya no me gusta casi. Me decepcionó mucho desde que fui a su concierto. No me gustó. Qué pena ajena que mejor Karol G, que no es mexicana, haya intentado llevar a alguien a su concierto para que cantara con ella. Y ellos que son mexicanos y habiendo tantas personas de que de banda que cantan bien chido, no llevaron a nadie. Y aparte repitieron 4 veces las canciones. 4 canciones las repitieron, entonces... no me gustó casi su concierto. No me gustan muchas cosas ya. Regina, ¿ya viste que tienen que estar listas, por favor? ¿Escuchaste o no? En 10 minutos ya estoy ahí con ustedes, ¿eh? Si no, no me gusta ya mucho Grupo Firme. No me late.
Ya parece más el Edwin, parece más de que como que copia de Juan de Dios Pantoja. Sí, estaría bien, Alexito King, estaría bien. Viste que Ibai aplicó la de Pedro Sola, que tenía. Tenía que promocionar McDonald's y dijo Burger King. No. ¿Y lo demandaron igual que a Pedrito Sola? Seguro que sí. A mí no me digas qué hacer, Patrick. Edwin, John Lennon. No, en serio, sí, Regi, dile a mi mamá que ya en 10 minutos estoy ahí, ¿vale? Espero que ya estén. ¿Ya están listas o no? Ya hablando muy en serio. Porque tú con tus cejitas te tardas una eternidad, entonces por eso mismo te lo estoy pidiendo. No, no sabía eso de que. Creo que sí ya me habían dicho, pero no me acuerdo. No sé, pero se sacó de pedo. Qué nervios, ¿no? De que tener que. O sea, no sé. Yo creo que invaden mucho los nervios. Siento yo. Para llegar a ser de esa manera, de que equivocarte tan cañón. Solo me faltan mis cejas, no, hombre, ya son, eso es media hora. Bueno, ya en 12 minutos estoy ahí con ustedes, Regina. Ya nada más agarro mi bolsa, me pongo mis tenis, agarro mi bolsa, me echo un poquito de perfume y ya. Me pongo mis lentes y nos vamos. Regina se puso al brinco. ¿Cuándo? ¿Cuándo la conchuda esa se pone al brinco? ¿Cuándo? ¿Cuándo no? La conchuda esa. Hasta la muerte hicimos un pacto. Ay, no, como que sí, me siento rara, como que si quisieran hacer Marcos. Como que Marcos quiere nacer y ahorita ya no hay tiempo para nacimientos. Ahorita no hay tiempos para nacimientos y como que quieres nacer de nuevo, Marcos. Ay, no. ¿Qué voy a hacer? Ah, fuck. Bebé, bebecita. Anuel. Brr. Uy, bebecita, lo Illuminati. Lo intocable, lo Illuminati. No, porque mi cita es a las 3, Regina. De hecho, ya voy un poco tarde porque empecé 15 minutos tarde el stream. Pero mi cita es a las 3, así que ya. Rapidito, acabo en 7 minutos. Imagínate que le pongas al fresito 2 el nombre del top ganador. Imagínate que le ponga Vlade Lennon, el nombre tuyo, para hacerte un tributo. O le pongo el nombre de su padrastro, va a ser Marcos. Ay, no. Ganaría, dice Toti. No es cierto, Toti, no ganas. De todos los tiempos, creo que ganaría este Alex More, More Duraznos. Hola Julián, ¿cómo estás? Me llamo José. Achis, ¿y por qué tu Facebook dice Julián Molina? ¿Estás embarazada? No, ay, no, sí, ya me bajó, tontita. Hasta la muerte hicimos un pacto. Bebé, bebecita, bebé, bebé. Bebecita. Eres otra de crejo. Hace rato me gané una sala y se me fue el internet. ¿Cómo te llamas, Julián? Adiós. Cuídate mucho, Aricencito. Nos vemos en la noche. A ver si puedes venir. Voy a hacer unos cuantos things en la noche, ¿vale? Lo voy a subir a toda Insta. No pude reclamar el premio, pero ¿cómo te llamas en el juego? Porque solamente dos personas quedaron pendientes. Quiero ver si tú fuiste en el juego, José. Ah, sí, sí eres tú. Sí eres tú, sí eres tú, bebito. ¿Qué vas a querer para enviártelo? Ahorita te lo envío, pero dime qué vas a querer de regalo.
Sate, sate, sate. Uno era José y el otro era ¿quién? Que quedó pendiente, amigos. Ay, se me borró ahorita su nombre. A Suavitel sí se lo di, a Alquín le tocaron diamantes. Uno era José y el otro... Ah, Malafama. Ustedes dos se quedaron pendientes con sus premios. Tamales. Chingados, no puedo creerlo. Me expulsaron. Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Del mundo somos amigos y lo hacemos con vida. Ostras. Mira eso, ¿estoy tonta o qué? Ya casi me clasifico, ya casi, ya casi. Vamos. Ay, tonto, quítate de aquí, que por tu culpa no paso. Mira nada más, ya me atoré ahí, muy bueno, no voy a pasar ya. No, no clasifiqué todo por el tontito ese de ahí. ¿Llevas cargador tú o yo? Llévatelo tú, yo creo. O las dos, no sé, a ver, ahorita pregunto a Ale si no lo quiere y si no ya, si no las dos. Cajitas de AK-47, vale. Ok. No, pues ya perdí. Ya me voy a salir, amigos. Déjenme. Traigo el celular para mandarle sus cajitas de AK-47. Las cajitas de AK-47. Nada más acuérdame cómo se llaman porque siempre se me olvida. Llévate el tuyo mejor, Regina. Por favor. No le pongas Matías, ni Mateo, ni Santiago. Son nombres de que de niños fresas, creo, ¿no? Llévate el tuyo, gorda, por fin. Le pondría... me gusta Emiliano. O me gusta... Dominic Sol. Para hombre Dominic, para mujer de Emily. Emily wants to play. Ok, amigos, pues bueno, ha sido un placer estar con ustedes este día, y discúlpenme que andaba un poquito de que así, pero ya ven. Déjenme mando el premio que debo. ¿De qué cajas? ¿Cómo dices que se llaman las cajas de...? Es para José. Pero si estás conectado, José. ¿Eres este? ¿Sí eres este, José? Dime si sí eres. ¿Y cómo se llaman las cajas de AK-47? Porque todas tienen un nombre. ¿Sí? ¿Sí eres? Vale. Caja de botín. La de AK-47 creo que es Dragón Flama Verde. No. Esa es la de escopeta. Cobra tampoco. Caja de Megalodón Alfa o Dragón Flama Azul. Creo que son los de Dragón Flama Azul, ¿verdad? Recuérdame si son Dragón Flama Azul, porfi. Ahora le ando bien preguntona.
Sí, me gusta Emiliano, ese nombre me gusta, bueno, desde siempre. Sí son esas, vale. Ok. Dragón, flama azul, dar, siguiente, dar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, felicidades. Ahí está mi Julián, ya te tuvieron que haber llegado tus cajitas, ¿vale? Y ahora por último, Malafama, si está por aquí. Aquí está Malafama, yo le mandé un susurro de que sí quería. No, no me contestó. Pues ya después que venga a reclamar su premio. Ok, amigos, pues ya me voy, ¿vale? Gracias a todos por haberme acompañado en este streamcito. Ya me tengo que ir. Nos vemos en la noche. Prendo. Voy y tengo una cita para un cambio de look. Entonces prendo en la nochecita, ¿vale? Gracias por haberme acompañado un ratito. Cuídense mucho. Y nos vemos en la noche. ¿Va que va? Pues un mes más, completamos las horas. ¡Sí! Ya completé mis. Ya completé mis horitas de trabajo. Ya nada más al rato, pues será extra. Bueno, ahorita hice extra también, pero ya. Ojalá no quedes pelona. Ay, no, cállate. Bye, mi Vlad, te quiero. Adiós, Marcos, te quiero. Los quiero. Bye, Alexito King, los quiero. Los amo mucho. Gracias por haber estado. Tuvo un poquito flojo el stream, pero ay, Dios mío, que tenía sueño, hombre. Y así. ¿Ok? Cuídense mucho. Nos andamos viendo al rato. Los amo. Bonita tarde. Provecho. Adiós, Fabi, chica Isa. Gracias por estar. Cuídense mucho.